¿Qué tal? Saludos, muy buenas tardes. Son las 8 y 2 minutos de la tarde. Se acaban de cerrar hace esos 2 minutos los 80 colegios electorales y las 372 mesas electorales y empieza ya el recuento de los votos en toda España y desde luego también aquí en Vigo. A estas horas los más de 233.000 vigueses con derecho a voto ya hemos elegido a los 27 concejales que conformarán la Corporación Municipal durante los próximos 4 años. Como se suele decir, la suerte está ya echada. Lo que hemos decidido lo iremos descubriendo si nos acompañan a lo largo de este especial informativo en el que iremos avanzando en esta intensa y seguro que emocionante también noche electoral que no tiene hora de cierre. Estaremos aquí hasta que se resuelva el escrutinio y hayamos escuchado las valoraciones de todos los candidatos, así como de los principales representantes de las distintas formaciones políticas y o coaliciones que se hayan creado para esta cita. Las encuestas, la verdad, no dejaban mucho lugar a la especulación aquí en Vigo, entre 19 y 21 concejales y, por tanto, de nuevo, mayoría absoluta y tampoco demasiados movimientos en la oposición. Mayoría absoluta para el candidato del Partido Socialista, Abel Caballero, que, como saben, opta a la reelección. Y tampoco demasiados movimientos, como decimos, en la oposición. El Partido Popular estaría pugnando, según las encuestas, por recuperar un concejal con respecto al resultado de 2019. Podría pasar a los 5 concejales de los 4 que tenían esta legislatura, que dejamos atrás. El BNG podría llegar a los 3 concejales a costa, sobre todo, de Podemos Marea de Vigo, que se quedaría con tan solo 1 o ningún concejal. Pocos cambios, por tanto, en las quinielas para la fotografía en la Corporación Municipal, en la que no entraría, insistimos, esto también está por ver, pero según las encuestas no entraría Vox con la candidatura de Álvaro Díaz Mella o Ciudadanos con Eva Endres o finalmente el Partido Comunista de los Trabajadores. Menos listas, por tanto, como ven también, que en el año 2019, cuando se presentaron también partidos como Escaños en Blanco, Los Animalistas de Pacma, Compromiso por Galicia o Acción Democrática Ciudadanos de Galicia. Ninguno de ellos se presentan en esta cita electoral. La composición, por tanto, de esta fotografía la iremos descubriendo en las próximas horas aquí en Televigo, pero también en Radio Vigo. Nos pueden escuchar a partir de pues, el momento en el que termine el partido entre el Celta y el Cádiz. También estamos con un ojo puesto en esa otra gran cita que tenemos este domingo 28 de mayo. O sea que, así como termine la retransmisión que en estos momentos se está haciendo en Radio Vigo, en el 93.7, pues conectaremos también nosotros con Radio Vigo para que puedan escucharnos a través del transistor con el mayor despliegue humano y técnico realizado hasta el momento en un especial elecciones municipales aquí en esta casa. Los datos, el avance del escrutinio, nos lo irá contando Leticia Francisco. Leti, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Jaime. Muy buenas tardes a todos. Efectivamente, iremos dando los avances primero de participación, también el escrutinio, primeramente de la Corporación Municipal de aquí de Vigo, pero también nos fijaremos y pondremos el foco en la comarca, en los principales ayuntamientos, también en las principales ciudades de las localidades de Galicia. Bueno, pues por tanto, mucha emoción, mucha intensidad para esta noche. Como decía también Leti, estaremos atentos a cómo se resuelve esta jornada electoral en algunos de los ayuntamientos de nuestra comarca. Muy atentos, por ejemplo, en Bayona, donde el que era hasta estas elecciones presidente de la Autoridad Portuaria de Vigo, Jesús Vázquez Almuña, pues se presenta de nuevo a las elecciones para recuperar la alcaldía de Bayona para el Partido Socialista. Para analizar el resultado y el avance de esta noche apasionante, nos acompañan en plató nuestros analistas invitados, los periodistas Manuel Orío. Manu, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy buenas tardes. Y Javier González Méndez. Javi, ¿qué tal? Buenas tardes. Que nos ayudarán a entender qué es lo que está pasando, qué es lo que está ocurriendo y, sobre todo, ¿por qué? ¿Qué expectativas tenéis para esta noche electoral? Pues yo creo que está mucho más difícil aventurar lo que va a pasar con el Celta que lo que va a pasar en las elecciones, ¿no? En los resultados para el Ayuntamiento de Vigo. Yo creo que, hombre, aquí lo que se puede jugar es un escaño arriba y un escaño abajo, que puede tener una cierta influencia a lo mejor después en el reparto de la Diputación. Otra cosa, pues yo creo que es pensar en utopías. Yo creo que está el pescado prácticamente vendido y salvo que yo me equivoque va a haber, y eso es lo que estaba, parece que estaba cantando, que estaban cantando algunos datos que hemos estado hemos estado echando un ojo antes de entrar en plató,
que parece que en Vigo la participación ha descendido 1,5 bueno, con respecto a la anterior cita electoral, y eso posiblemente quiere decir, como tú decías, que la gente piensa que hay el resultado está ya cantado y no hace falta. Que ya está todo el pescado vendido. Esfuérzase, que está todo el pescado vendido. Está lloviznando, ha amanecido con niebla, el Celta está jugando, efectivamente, y eso puede haber influido. ¿Sería un fracaso para Abel Caballero bajar un concejal, por lo menos, y quedarse con una aplastante mayoría absoluta, pero de un concejal menos, Javier? En absoluto. Y bajase dos. El tema está en que yo creo que la ciudad, a priori, se sabía que iba a apostar por Abel Caballero y a posteriori va a ser exactamente lo mismo. ¿Qué ocurre? Yo venía en taxi ahora y me puse a pensar, dije, ¿qué diferencia hay entre Vigo y otras muchas ciudades que están en litigio hoy en España para ver si gana el PSOE o el PP? La diferencia que hay es que en Vigo no se enfrenta el PSOE contra el PP. En Vigo se enfrenta Abel Caballero contra el PP. O sea, tú vas por Vigo y en ningún cartel aparece la palabra PSOE. Aparece, los feitos hablan, aparece tal, aparece por supuesto la fotografía de Abel Caballero, pero está claro que el que le gana al PP en Vigo es Abel Caballero. De hecho, no ha habido los famosos paracaidistas, no ha habido visitas de ministros. Por consiguiente, la repercusión nacional, o sea, en la repercusión nacional que habrá en Málaga, en Valencia, en Sevilla, tal, Vigo no forma parte de esa repercusión nacional. Yo creo que Málaga tampoco. Málaga es posible que tampoco. Málaga es posible que tampoco, ¿no? Es otro ejemplo de que Paco de la Torre pues va a ganar con mucha tranquilidad, ¿no? En este caso. Pero tiene toda la razón, Javier. Yo creo que ahí hay, es decir, el marco político que se nos muestra es efectivamente Abel Caballero, con independencia de su pertenencia o no a un partido político. Escuchar a Abel Caballero decir que estos paracaidistas vienen a rescatar a los que están... Le podría perjudicar llevar el peso en los carteles. Por otra parte, yo no sé, y eso seguramente vosotros estáis más... sabéis más que yo, porque yo estoy bastante odiosito de la mele en estos temas políticos, yo no sé cuáles son las relaciones reales que Abel Caballero mantiene con Pedro Sánchez. No lo sé. Sospecho que no son buenas, porque... creo recordar que Abel Caballero, siendo presidente de la Federación Española de Municipios, pues desarrolló una cierta política de respaldo a Susana Díaz. En aquel momento, ¿no? Susana Díaz y Pedro Sánchez. Y esa apuesta por Susana Díaz se matizó en una especie de órdago a la grande, utilizando la Federación como plataforma. Sospecho que eso le pasó factura, a pesar de que Abel Caballero, muy hábilmente y con una gran disposición política y un olfato político magnífico, es el que realmente tiene, pues cambió, trasluchó la botavara y se volvió a posicionar otra vez. Pero es una situación que se ha quedado en el aire. Sin embargo, yo ahí no es que discrepe, sino que simplemente matizo. Yo creo que, aunque Pedro Sánchez sea muy osado, y lo ha demostrado, es muy osado para la política... Hombre, enfrentarse a un alcalde que tiene la base electoral que tiene en Vigo, hay que echarle demasiada osadía, ya un exceso de osadía. Por consiguiente, Abel Caballero juega con una baza que es importantísima. Fue el alcalde más votado de España. Pero fíjate, además es que tampoco, porque un paso que podría haber hecho Pedro Sánchez si existiese ese rencor, podría ser incluso quitarle la presidencia de la Federación de Municipios. No ha ocurrido, ni lo he intentado, ni nada parecido. Y desde entonces, desde luego, desde la alcaldía de Vigo, lo que ha habido siempre buenas palabras y reconocimiento. Lo que pasa es que es verdad, pero a mí la figura de Abel Caballero me recuerda un poco, y perdóname que sea un poco frívolo, ¿no? No, pero me recuerda un poco a Iago Aspas, ¿no? Que Iago Aspas, si lo ponen a jugar en el Liverpool y en el Sevilla no da una, y aquí es el más grande. Y además es que es verdad que... Está muy traído ese... Es verdad que es el más grande. Está muy traído. Ya lo ha intentado fuera de aquí, claro, y en efecto tengo una admiración por Iago Aspas que no me cabe en el cuerpo, ¿no? Claro. Y desde aquí se lo digo y le deseo además que se ponga bueno lo antes posible. Pero es verdad que existe un paralelismo, es decir, Iago Aspas fue a jugar al Liverpool y no funcionó, fue a jugar al Sevilla y tampoco, volvió otra vez a sus bateas... Y de hecho lo estamos echando en falta en estos momentos. De una manera terrible y tremenda. Vale. Bueno, pues una noche electoral en la que estaremos permanentemente conectados con las distintas sedes electorales. Allí están desplazados
pues nuestro equipo de periodistas para contarnos, bueno, pues en riguroso directo, cómo viven esta noche los distintos dirigentes de los partidos, los candidatos y los miembros de sus listas. Ahora mismo lo que más nos interesa son esos primeros datos de participación a los que apuntabas hace un momento. Manu, Leti, ¿tenemos ya esos datos? Efectivamente, tenemos esos datos porque han salido hace dos horitas, a las 6 de la tarde, en este 2023, en estas elecciones municipales, aquí en Vigo, ha votado el 47,39%, es un 1,15%. Menos que en el año 2019, hace cuatro años, cuando esos datos se quedaban en un 48,54. A las 2 de la tarde, un poquito antes, tuvimos ese primer avance de participación, que fue de 32,19, un 1,27 menos que en el 2019, que se mantenía en un 33,46. Bueno, pues datos, como apuntabas, Manu, pueden significar y suponer que en realidad está todo el pescado vendido y qué tal. Pero la realidad es que con un panorama tan cantado como el que tenemos aquí en Vigo, vamos a decirlo así, me parece incluso poco quedarse en casa, ¿no? Solamente un 1% con respecto a lo que hubo en siete hace... Poco, sí. Y con todo ese background que ya hemos explicado, climatológico, pero también, por otra parte, con lo que se está jugando en estos momentos el Celta, sí, en Cádiz. Y con lo que puede salir, con los elementos que estáis manejando, la lluvia, estos, el Celta, etcétera, etcétera, es poquísimo. Francamente, para un alcalde que lleva 16 años... Sí. Pues demuestra que todavía despierta interés en el votante, porque si no sería, sí, lo lógico, sí, es que faltase muchísimo más. Yo creo que con independencia de bueno, que lo que vamos a ver reflejado dentro de un tiempo y que vamos a ver un triunfo que va a ser un triunfo pues muy holgado de Abel Caballero, yo creo que esa situación debe transmitirle a Abel Caballero la necesidad de reflexionar también sobre la situación que se le plantea, ¿no? Esa mayoría absoluta que le ofrece la posibilidad de gobernar con mucho margen, también le debe hacer reflexionar y hacerle pensar que bueno, pues que hay que replantearse quizá la manera de gobernar. No, pero por él mismo, se está planteando también ese tema, porque por él mismo, porque evidentemente lleva ya... Al principio entiendo que quisiese repetir y repetir, me parece estupendo, pero hay momentos ya que te sitúas en una zona de confort, es como cuando te sientas ya en un sillón y empiezan ya a dolerte los huesos porque no te mueves, y yo creo que Abel Caballero tiene que reactivarse y tiene que ofrecerle a los ciudadanos vigueses un planteamiento diferente, que permita pensar a los ciudadanos vigueses que esta ciudad va a cambiar un poco en algunas cuestiones, no va a ser tan... No va a ser, digamos, tan cromática ni tan colorida, y a lo mejor se consigue una ciudad que vuelva a ser un poco más activa desde el punto de vista laboral, empresarial, económico, porque acordemos, he dicho siempre, Vigo trabaja, La Coruña se divierte. Ahora parece al revés, parece que Vigo se divierte y La Coruña trabaja, ¿no? Ya nos tocaba divertirnos un rato también. Pero ya llevamos tiempo curando. Yo creo que hay que darle una vuelta. Que una cosa es pasarlo bien, y eso efectivamente en el caso de Vigo se percibe y se ve, es decir, hay alegría ahí en la calle, la ciudad está magnífica, la ciudad está preciosa, la ciudad está... Pero hay algunas carencias que se ponen de manifiesto, y entonces yo creo que ahí es donde Abel tiene que tomar decisiones por él mismo. Yo creo que siempre todo tiene margen de mejora. Eso y, es. Y además distintos enfoques y distintas opiniones, y entonces, bueno, pues eso el es Vigo lo que, cultural, por ejemplo. Bien. Yo hace dos semanas estuve en Bilbao, y Bilbao está también, es una ciudad que ha cambiado radicalmente, es una ciudad preciosa, es una ciudad magnífica, y es una ciudad que ofrece algunas particularidades, algunas peculiaridades que yo echo de menos en Vigo, ¿no? El aspecto cultural, el aspecto museístico, el desarrollo de las comunicaciones urbanas en el entorno de la ciudad y en el entorno de los... La fiscalidad de las industrias. La fiscalidad de las industrias. Efectivamente, bueno, etcétera, etcétera. A colación la relación fútbol-política en Vigo, por ejemplo, y yo creo que los espectadores del Celta son fieles al Celta, por supuesto, y acuden al campo. Y yo la última vez que fui me quedé admirado, yo la que estaba prácticamente lleno el estadio, ¿no?
Pero también ellos necesitan que sus jugadores cambien de sistemas de juego, y cuando lleva una cierta temporada jugando mal, les apetece que venga un entrenador nuevo y que cambie las cosas, que cambie las tácticas, que cambie las estrategias. Bueno, pues en política es igual. Después de 10 años, una persona que además sabe que tiene el puesto de entrenador de la ciudad de Vigo asegurado, pues debería cambiar un poco las tácticas que utiliza, salir de zona de confort y volver a ser un político que arriesgue. Que arriesgue, porque pueda haber cosas en las que se equivoque de cara a los ciudadanos. Pero hombre, arriesgue usted, que es más divertido. Es que gobernar como Abel Caballero empieza a ser aburrido, no sé cómo explicarte. Hasta para eso hay que divertirse, ¿no? Yo he de decir que esta mañana estuve siguiendo las votaciones de algunos de los candidatos, concretamente seguí la votación de Abel Caballero, pero también coincidí en algún momento con otros líderes, y yo vi un Abel Caballero completamente relajado, sin estar absolutamente nervioso por esa, incluso esa posibilidad de que bailase ese escaño, no había una preocupación en absoluto, estaba tranquilo, estaba sereno y sabiendo que esto de aquí tiene que salirle las cuentas como están planteadas. En cualquier caso, 233.414 vigueses y viguesas que estaban llamados hoy a ejercer el derecho al voto en alguno de los 83 colegios electorales que estaban dispuestos a lo largo y ancho de la ciudad, somos 3.500 menos que hace 4 años, que en el año 2019. 10.000 nuevos jóvenes, 10.000 personas que en este periodo han cumplido los 18 años, pero aún así 3.500 votantes que hemos perdido en este tiempo. Bueno, pues como decimos, 10.000 han cumplido la mayoría de edad en unos comicios municipales a los que se presentan 7 candidaturas. Hace 4 años fueron 11 candidaturas. Repiten como cabeza de candidatura Abel Caballero por el Partido Socialista, Xavier Pérez Iglesias por el BNG y Rubén Pérez, en este caso, en una lista en la que se combinan María de Vigo y Podemos, la novedad, la candidata del Partido Popular, Marta Fernández Tapias, que se presenta como número uno por primera vez este año, pero que ya hace 4 años estaba como número 19 en la lista de Elena Muñoz, efectivamente, ya en las listas del Partido Popular. A día de hoy, el Partido Socialista, para recordar los datos, tiene 20 concejales, 4 tiene el Partido Popular, María de Vigo tiene 2 y el BNG tiene un único concejal que consiguió recuperar hace 4 años después de una legislatura fuera de la corporación municipal. Bueno, esta es la fotografía, y las encuestas lo que nos dicen es que es la fotografía que se va a repetir, y como ya hemos dicho y hemos comentado, pues en principio lo tienen todos bastante asumido. Pero quiero que analicemos esa parte, en la parte baja de la tabla, por decirlo de esa manera, ese sorpaso que habría desde el BNG a Podemos. Tiene razón, porque María efectivamente, exactamente, a lo largo de estas últimas consultas electorales se ha manifestado una bolsa de votos que cambia cambia de dueño de elección en elección. Es una bolsa de votos de la izquierda. Una bolsa de votos de la izquierda, que unas veces se va al Bloque y otras veces se va a Podemos, o como se llamen en cada momento, ¿no? Y en este caso, yo creo que el que se va a lucrar va a ser el Bloque, pero, o eso es lo que dicen las encuestas. Que en su momento le salió también. Exactamente. En su momento le salió mala jugada. Eso es. En favor de Abel Caballero, porque fue Abel Caballero quien consiguió fagocitar esos votos del BNG, que perdía la representación. Recordaréis en aquellas elecciones en las que el BNG, a pesar de haber sido llave para el gobierno de Abel Caballero, decidió darle su apoyo, pero quedarse fuera del gobierno. Sí, señor. Y eso en ese momento le supuso la catástrofe absoluta y se de bruces en las siguientes elecciones, sí, para desaparecer de la corporación municipal, un partido que ha gobernado en Vigo, recordemos. Ya, que ha gobernado en Vigo. Pero estamos llamando a lucrarse al bloque a un partido que aspira a sacar 3 concejales. Bueno, eso no es lucrarse. Pero el Partido Popular tiene 4. Quiero decir, es que una ciudad de 27 concejales. No, yo creo que aquí hay una cosa que hay que explicar. Que además el otro día me encontré con el señor alcalde, por cierto, y lo comentamos porque tuvimos hace muchos años una discusión respecto a ese tema. Yo creo que hay que y el otro día me lo reconoció. Yo le había dicho hace muchos años que estaba convirtiendo Vigo en una ciudad-estado. Es contradictorio que el Bloque saque tan pocos concejales en una ciudad como Vigo, de 300.000 gallegos. Somos vigueses, pero somos gallegos. Que somos gallegos, sí. Y españoles, en cambio, y europeos. Y que en cambio todas las predicciones para las autonómicas gallegas
planteé incluso la tesis de que la líder del bloque pueda ser presidenta de la Xunta de Galicia. Y que naturalmente el PSOE, partido que por cierto no lleva por Abel Caballero en su ciudad-estado, que el PSOE sea la tercera fuerza. Quiero decir con esto que el bloque se encuentra aquí, en Vigo, encerrado en una caja en la que no puede moverse. Pero es que está claro que las elecciones municipales son diferentes. Pero las de Vigo en particular. Son diferentes, sí, porque son muy personalistas. Son mucho más diferentes. Claro, creo recordar, y a lo mejor me equivoco, pero yo creo que sí, en las elecciones generales en Vigo no gana el PSOE o está la cosa muy ahí. Ah, por eso digo. Gana el PP. Sí, es distinto. Es distinto incluso en la propia ciudad de Vigo, cuando hay municipales y cuando hay elecciones. Incluso en la propia ciudad de Vigo. Es que en el 19 el PP sacó 61.000 votos y Abel Caballero 100.000 casi. Pero en las municipales sacó... Al revés, pero al revés. Sacó Abel Caballero 100.000 y aquí y el PP 36.000 creo que fueron. 36.000 para los cuatro diputados. O sea, claro, quiero decir, municipales, Abel Caballero contra el PP. Generales, PP contra el PSOE. Contra el PSOE. Claro, sin duda alguna. Y volviendo a ese análisis de la situación del BNG, por ejemplo, ¿creéis que la figura de Ana Pontón, que efectivamente ha conseguido resucitar al BNG, supone o tiene algo de influencia en estos, no, en esta subida a los tres concejales que le supone aquí en la ciudad de Vigo? ¿Es todo trabajo de Xavier Pérez Igresas o de mérito de Podemos Marea? Yo apuesto por de mérito de Podemos Marea. Yo creo que el bloque aquí... Sí, a mí me parece que Ana Pontón es un valor en alza, evidentemente. Y además con razón. Es una persona que tiene muy buena pinta. Lo está haciendo muy bien. Y entonces, evidentemente, a lo mejor el BNG tiene que plantearse eso, ¿no? Pero lo que estábamos diciendo antes, Jaime, que es evidente que hay una razonable bolsa de votos de la izquierda que no es la que apoya a Abel Caballero, que es una izquierda mucho más perfumada y tal y cual, que está ahí y que está cambiando permanentemente de bando según le da el viento. Yo creo que también a Podemos Marea de Vigo, esta coalición que se ha formado, yo creo que le está perjudicando también en buena parte las políticas estatales. Sí, la marca Podemos, es más un lastre que... Sí, es posible que sea más un peso que un... Bueno, ya decíamos que los principales candidatos a la alcaldía ejercían esta mañana su derecho al voto en una jornada en la que el mensaje principal ha sido, obviamente, no podía ser de otra manera, el llamamiento a la participación. Lo hacía Abel Caballero, el más madrugador, votaba, como es habitual en la lonja del concello, lo hacía a las 9:30 de la mañana junto a su mujer Cristina. Mi recomendación, democracia, 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 votar, votar, votar. Yo le digo a la ciudad que acudan, que voten, que cada uno vote sus opciones, pero es el voto de una ciudad de Vigo. Es el voto de una ciudad que va a lanzar, a partir de lo que los ciudadanos decidan, el futuro de los próximos 4 años. Marta Fernández Tapias, la candidata del Partido Popular, lo hacía un poco más tarde, a las 10:30, en la Casa de las Artes, junto a su hija mayor, Marta, y otros familiares que quisieron acompañarla en ese momento tan especial. Y hoy lo que hacemos es llamar a todos los vecinos de Vigo a votar el Vigo que quieren para los próximos 4 años y también para las próximas décadas. Lo que queremos es que se refleje en las urnas lo que quieran los vecinos y ese Vigo plural, ese Vigo que siempre fuimos y que queda así reflejado. Quiero agradecer a todos los miembros de la mesa, a las fuerzas de seguridad del Estado, a todos los apoderados y interventores de todos los partidos, el esfuerzo que van a hacer hoy para que esta jornada pues sea lo que tiene que ser, que es la fiesta de la democracia, se desarrolle con tranquilidad. En Beade, y a la misma hora, a las 10:30, ejercía su derecho al voto el candidato a la alcaldía de Podemos, Marea de Vigo, Rubén Pérez, que ha asegurado que se culmina un trabajo de muchos meses para abrir esta etapa ilusionante en la política municipal. Animar a todo mundo a que participe, a que vote en medio, que vote a opción que considere, pero que vote con toda tranquilidad de todo mundo, porque corremos el riesgo de que cada vez haya menos participación, que también es una EIVA que está ocurriendo en todas las democracias europeas, y deberíamos tensionar y garantir que haya en cada proceso electoral una participación muy profunda, muy, muy fuerte, sobre todo los nuevos votantes. Y desde luego para nosotros sería importante que ellos también definieran las futuras políticas que se hagan en los concellos de este país.
Y en Canicouba, el candidato del BNG, Xavier Pérez Igresas, al que todas las encuestas auguran, como decimos, una subida en el número de concejales, tras esta noche también ejercía su derecho al voto. Con muy buenas expectativas, esta jornada electoral es una gran oportunidad para la ciudad, una oportunidad para abrirnos un tiempo nuevo, y por eso la mensaje que yo quiero trasladar en esta jornada electoral decisiva es que nada está escrito, que el voto de las vigueses y los vigueses es lo que va a decidir o nuevo rumbo que tiene que tomar la ciudad nos viene a ir los 4 años. Pero en estas elecciones no solo están en juego las alcaldías y la conformación de las distintas corporaciones municipales, sino también, lo decías tú antes, Manu, la presidencia de la Diputación de Pontevedra, que resulta del balance de las fuerzas en todos los municipios y en la actualidad con Carmela Silva al frente, gobernando en coalición con el BNG. Carmela Silva, que es también teniente de alcalde de Vigo, en donde también, desde luego, ha votado, lo ha hecho en Balaídos. Y yo creo que todo el mundo ten claro que esta provincia ha tenido una transformación única como nunca, así que eu estou feliz y esta noite pois coñeceremos cal é o resultado y estou segura que imos a estar cheas e cheos de grandes sorrisos. Y en Matamá votaba también el secretario general de los socialistas en la provincia de Pontevedra, David Regades. Y en estos momentos lo que hacemos es un llamamiento a todas las personas, a todos los demócratas, que vengan, que participen y sobre todo para que nadie decida por ellos, porque con su voto van a marcar el futuro de Vigo y el futuro del resto de las ciudades, de las villas, de los pueblos, de la provincia de Pontevedra y de España. Por eso, mucho ánimo y a votar con mucho cariño y con mucha pasión, porque hoy se construye el principio de los próximos 4 años. Bueno, ha sido esta una jornada electoral, como decíamos, tranquila, sin incidencias, arrancaba con niebla, a continuación cielos con nubes y claros y que se ha cerrado con lluvias débiles y cielos cubiertos. Así ha sido la fiesta de la democracia en Vigo. La jornada electoral comenzó a las 8 de la mañana, tanto para presidentes y vocales como para titulares y suplentes. Por delante tienen un largo día que en algunos casos se extenderá hasta la medianoche. En estas elecciones algunos se estrenan como presidentes de mesa, como es el caso de Lucía. Es la primera vez. Contándonos un poquillo, ¿cómo afrontas esa jornada? ¿Va a ser longa? Sí, yo creo que se va a hacer bastante larga, pero bueno, yo creo que se va a llevar bien. Ahora se está llevando bastante bien. Aún falta la hora punta, pero yo creo que bien. Entre los votantes, muchos lo hacen a primera hora de la jornada para evitar aglomeraciones y dejar los deberes hechos. Sea más tarde o más temprano, el caso es votar. Bueno, si no es temprano, es más tarde, es igual, yo vengo a votar. Para las elecciones municipales son muchos los que votan al candidato o candidata y no al partido, y que buscan que se atiendan las necesidades de cada parroquia. El candidato. Aquí reconozco que no veo al partido, veo al candidato. Yo, que se preocupe un poco por el extrarradio y, no sé, ahora con críos, que yo qué sé, que pongan un poco en valor también pues eso, educación y todas esas cosas. Que nos tenga más o menos metidos en la ciudad, quiero decir, que tengamos autobuses y que tengamos, aunque estamos en el extrarradio, que tengamos un poquito como la ciudad. Una jornada sin incidencias, pero sí con algún despistado. Personas entran muy despistadas, hay que indicarles la sección, otros que no traen la papeleta del censo, los que traen la papeleta del censo, hasta incluso trayendo la papeleta, están perdidos. La anécdota de la jornada la protagonizaba el secretario general del Partido Socialista en Pontevedra, David Regades, al confundirse de mesa electoral y no fue a la primera ni a la segunda, sino a la tercera, que pudo por fin ejercer su derecho al voto. En este mismo centro, el Josef Alonso de Matamá, los alumnos aprovechaban para montar un pequeño puesto de cafés y rosquillas con el objetivo de recaudar fondos para su viaje de fin de curso a Madrid. Bueno, pero ¿cómo se transforman los votos, esas papeletas de los ciudadanos, en concejales, en ese número de concejales, en escaños, en definitiva? Aquí en España se utiliza el sistema de la ley DONT. Les vamos a explicar a continuación qué es y cómo se aplica. Que se ha presentado a estos comicios. Aquellas listas que no superen el 5% del total de sufragios emitidos se caen por la ley de reparto y no entrarán en la próxima corporación. Con las que sí han superado esa barrera, dividimos sus votos por 1, por 2, por 3, por 4, por 5 y así hasta el número total de concejales que exista en ese ayuntamiento. En Vigo, nuestro ejemplo, son 27. Ahora solo nos queda escoger las 27 cifras más altas, de forma que los concejales se van asignando de manera proporcional.
Pues son las 8 y 31 minutos de la tarde. Por cierto, parece que el Celta va perdiendo en Cádiz. Seguiremos, como decimos, muy atentos a esa otra gran cita que tenemos y de la que estamos pendientes en la ciudad de Vigo. Nos vamos ahora sí ya a las sedes electorales. En primer lugar, al Hotel Bahía, en donde está y va a seguir la noche electoral el Partido Socialista. Siguiéndolo muy de cerca está nuestra compañera Paula Montes. Paula, ¿qué tal? Adelante. ¿Qué tal, Jaime? Muy buenas noches de este centro de reunión que ha elegido el Partido Socialista para seguir hoy aquí los resultados de esta noche electoral, toda vez que ya se han cerrado los colegios, pendientes de saber qué pasará en estas elecciones de 2023, si el Partido Socialista va a mantener esos 20 concejales que supusieron en las anteriores elecciones municipales un total de 101.058 votos, teniendo en cuenta que ha bajado en este 2023 la participación. A estas horas, aquí en el Hotel Bahía, todavía muy poco ambiente, han habilitado una gran sala desde donde el alcalde Abel Caballero entrará y dará su discurso, arropado por los militantes. Se espera que eso de las 9:30, en una hora más o menos, haga acto de llegada aquí al Hotel Bahía el candidato socialista Abel Caballero. Como decíamos, ahora unos cuantos militantes del Partido Socialista. Está también Ángel Rivas, Manel Gallego, siguiendo en las pantallas habilitadas aquí en esta gran sala el escrutinio que empezaba a las 8 de la tarde cuando se cerraban los colegios electorales. Gracias, Paula. Pues por el momento poco ambiente en ese Hotel Bahía, en la sede elegida por el Partido Socialista para seguir la noche electoral. Vamos a irnos hasta la sede elegida por el Partido Popular, muy cerquita de aquí, en el Hotel Ciudad de Vigo, donde está nuestra compañera María Jesús Argibay. María Jesús, ¿qué tal? Buenas tardes. A ver si nos puede escuchar María Jesús. Hola, María Jesús, ¿qué tal? Buenas tardes. Parece que no tenemos en este momento esa conexión. Vamos a pasar a la siguiente y luego intentamos recuperar la conexión con María Jesús Argibay. Nos vamos a ir hasta la sede de El Benegaes, en donde está siguiendo esta jornada electoral de uno, del que puede ser uno de los grandes partidos, de los grandes triunfadores de esta noche electoral, o al menos así lo apuntaban las encuestas. Allí está, en la sede del Benega, María Díaz. María, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, ¿qué tal, Jaime? ¿Qué tal? Muy buenas tardes a los espectadores y las espectadoras de Televigo. Efectivamente, sí, bueno, de momento contención en esta sede improvisada del BNG, la sede elegida para esta noche electoral, el Hotel Coia. Aquí es desde donde va a seguir el Bloque Nacionalista Galego de Vigo estas próximas horas, ese recuento que ha comenzado ya en los diferentes colegios electorales de Vigo. No hay mucha gente todavía, pero se espera que pronto, en unas horas, aparezcan los intervenientes, toda esa gente que ha acompañado a la campaña al BNG, que con emoción contenida ve esas primeras encuestas que de momento coinciden efectivamente con las encuestas que se tenían en los últimos días de campaña y con las sensaciones que también el Bloque Nacionalista Galego ha tenido durante estos últimos meses, esos tres concejales que podría recuperar el BNG, que recordamos hace 8 años estaba sin representación municipal, que hace 4 años subía con ese concejal Javier Pérez Igrexas, que repite como cabeza de lista en estas elecciones municipales y que se encuentra en estos momentos en la primera planta de este Hotel Coia, junto al primer tramo de su candidatura, pues valorando cómo ha ido esta jornada. Llegaba aproximadamente a las 7:30 de la tarde, después de todo un día recorriendo colegios electorales, viendo que en Vigo efectivamente esta jornada transcurría con total normalidad. Está junto a ese primer tramo de la candidatura, también junto a su equipo de campaña, valorando sus primeros datos. Aquí vamos a intentar contar también con una primera valoración en torno a las 9 de la noche, si os parece, será nuestra próxima conexión. Muy bien, María, pues estaremos pendientes de esa conexión para conseguir una primera valoración por parte de alguno de los miembros de la lista o algún miembro del equipo de El BNG. También está previsto, en torno a esta hora, a las 8:30, estaba prevista una primera valoración desde Marea de Vigo. En cuanto esté lista esa valoración, se vaya a producir, nos iremos hasta la sede de Podemos, en la calle Celso Emilio Ferreiro, donde se va a producir ese momento, ese encuentro, y donde van a seguir la noche electoral. Como decimos, estamos muy pendientes de todos esos puntos, pero vamos a nuestra central de datos porque tenemos ya los primeros datos de las encuestas a pie de urna. Leti.
Efectivamente, tenemos primeramente el de la TVG, el de la Televisión de Galicia, con un sondeo electoral a pie de urna, que aquí en Vigo darían al actual alcalde, al actual regidor Abel Caballero, conservaría esa mayoría absoluta en la ciudad y, como dato principal, desaparecería La Marea, que en estas elecciones municipales se presentaba en coalición con Podemos. Así, los datos quedarían con el PSOE entre 19 y 20 concejales, quizá perdiendo, no lo sabemos todavía, ese 20 concejal. También el PP, que ganaría un concejal a más, quedaría con 5. Y el BNG, que ganaría entre 1 o 2 concejales, porque aquí, según el último dato, tendrían entre 2 y 3 en esta nueva corporación municipal. Bueno, pues como veis, esto yo creo que cumple lo que decían las encuestas previamente, ¿no? Ese es exactamente el retrato robot de la encuesta que se había dado. El retrato robot, me encanta. Muy policial el asunto, ¿no? Muy policial. Muy policial. Para un escritor de novela negra. Claro, para un escritor de thrillers es el retrato robot. Pero es verdad que es el que da, el que estaban dando las encuestas. Si un alcalde consigue 20 concejalías durante 3 elecciones, yo creo que había que suprimir las elecciones, ahorrarse ese dinero, no lo digo en serio, porque es que es verdad que las encuestas aciertan perfectamente, sí, se sabe que esto está estabilizado. O sea, suprimimos las elecciones y nos quedamos con las encuestas, ¿no? Hacemos llamadas telefónicas. Claro, a ver cómo está la cosa. Cuéntaselo a Félix Tezanos, que te va a decir que no. Te va a decir que no, a lo mejor te dice que sí. Te dice que sí, pero no es que te diga que no, porque se le quitas un... una buena parcela de poder. Es que bueno, el panorama en cualquier caso es el que estaba previsto. Abel Caballero, incluso, como decía Leti, bueno, pues puede perder un concejal, también puede ganarlo, también, porque se mueve entre los 19 y los 21, figuraos el panorama. Pero seguramente, a pesar de que la buena noticia que decíamos es la buena noticia para el BNG, es la de que sube el número de concejales, el drama lo tiene Podemos Marea de Vigo, que desaparece. No es cuestión de que se queden con un concejal, es que desaparecerían de la corporación. Que tiene incidencia nacional. Sí, o sea, el único dato que tiene incidencia nacional es el de Podemos. O sea, es legible, se puede leer desde el punto de vista nacional. Los demás no, lo demás es pigués puro. Y luego tenemos el resto de partidos que no tenían ya representación, pero, por ejemplo, Vox, que también se presentaba a estas elecciones municipales en Vigo, con Álvaro Díaz Mella como candidato, y que también quedarían sin ningún tipo de representación en este momento. Creo recordar que en el 19 obtuvieron unos 1.900 votos. No sé lo que les saldría este año, pero desde luego menos de ese 5% inicial que necesitan para entrar en la corporación municipal. Sí, sí. O sea que, bueno, un panorama como mínimo curioso que ver. Y que, esa es la famosa frase. Como decíamos ayer, Fray Luis de León. Sí. Bueno, vamos a irnos ahora hasta la sede del Partido Popular, donde está, como decíamos, María Jesús Argibay, para conocer cuál es el ambiente y, bueno, pues cómo se va viviendo estos primeros minutos. No llegamos a la hora de la noche electoral. María Jesús Argibay, ¿qué tal? Buenas tardes. Los periodistas pendientes de esas primeras encuestas a pie de calle que se hicieron al terminar las votaciones. Aún así, sabemos que la candidata Marta Fernández Tapia se encuentra en este mismo hotel, en una habitación, donde espera, bueno, pues a que se vayan concretando esos datos que, como ya en las primeras los primeros sondeos que han salido, pues señalan que podrían ganar un concejal más. ¿Algún concejal, algún candidato que está por aquí presente? Bueno, pues están todavía expectantes a ver qué ocurre si se sube un poquito más de esos 5 ya concejales que se les da en principio, pero de momento la expectación, bueno, pues poquita, porque hay muy poca gente que se ha acercado hasta aquí. De momento empiezan a llegar poco a poco en cuentagotas, y eso sí, esperan y confían en que esos resultados puedan ir cambiando a lo largo de la noche. Todavía no pierden la esperanza de llegar a un resultado deseado, como podría ser el de alcanzar al menos o subir en 2 concejales, subir de los 4 a los 6 que tienen. De momento, insisto, poca presencia de personas todavía en la sede. La mayoría de nosotros estamos aquí, somos periodistas, pero todos muy pendientes de las encuestas, las pocas personas que han venido hasta aquí, y parece que Marta Fernández Tapia, la candidata, también las está siguiendo ya desde una habitación aquí en el Hotel Ciudad de Vigo. ¿No habéis podido, María Jesús, ver las caras, el ambiente, si son optimistas con esos datos a pie de urna que conocíamos hace unos momentos, si les parece que
¿Les valdría, aunque sea una subidita pequeña de un, escaldo, de un escaño, de un peldaño? Bueno, no tenemos ahora la conexión con María Jesús. Trataremos de preguntarle eso en la próxima conexión, donde también habrá una persona de la lista valorando los primeros datos en cuanto empecemos a tener ya datos de escrutinio. Pero os lo pregunto a vosotros, para el Partido Popular, para un partido como es el Partido Popular, que es uno de los principales partidos en territorio nacional, que ha sido uno de los principales partidos en Vigo. Es cierto que no ha llegado a gobernar con mayoría absoluta en tiempos recientes, pero sí que es un partido que ha gobernado en Vigo, ha tenido 13 concejales y oye, pues unos datos y una presencia en la ciudad de Vigo que desde hace dos legislaturas no consigue remontar. Y ahora están, que yo creo que, por lo que he entendido lo que nos comentaba María Jesús Argibay, les empieza a valer ya uno o dos escaños más, uno o dos concejales más. Sí, el que no se contenta es porque no quiere, es verdad. Yo creo que, por otra parte, además, el PP es un partido que aspira a gobernar en el país, o sea, en las próximas elecciones generales, con lo cual, pues hombre, es una recompensa pues muy, muy flaca, ¿no?, a la que aspiran. Pero el caso de Abel Caballero, volvemos a repetirlo, yo creo que es un caso que no tiene parangón, es un caso en el que las cartas están repartidas y que hay que reconocer que es un fenómeno que, pues a lo mejor estudiamos en las facultades de periodismo. Están empezando a hacerlo. Nosotros, yo concretamente he recibido este año llamadas de estudiantes de facultades de periodismo para preguntarnos información sobre el fenómeno Abel Caballero y hacernos preguntas relacionadas con eso para trabajos de fin de grado. Sí, no me extraña. A mí también, yo que voy con cierta frecuencia a Madrid y tengo unas reuniones periódicas pues muy interesantes con antiguos compañeros míos de colegio y otros compañeros míos de carrera que son o periodistas o gente que tiene un buen bagaje cultural y social, y están permanentemente, es decir, la pregunta clave es cómo está el Vigo de Abel Caballero, ¿no?, y por dónde se deciden y por qué vías van, ¿no? La gente viene a Vigo, es un poco anecdótico, pero la gente viene a Vigo y dice, y cuando alguien de fuera va a venir a Vigo, sus amigos les dicen, oye, a ver si te encuentras a Abel Caballero por la calle. Es como cuando Puigdemont estaba en Bruselas, y yo recuerdo que fui a Bruselas, me coincidió en aquel momento ir a Bruselas, y era todo el mundo, oye, pues a ver si te encuentras a Puigdemont por ahí por la calle. Bueno, pues es un poco el mismo caso, pues, ¿no? Efectivamente. ¿Qué pasa? Que, claro, por un lado entiendo el interés de un estudio analítico de la situación en particular, políticamente hablando, electoralmente hablando, pero yo creo que también requiere un estudio más, o sea, una ciudad de 300.000 habitantes no llega, no puede permitirse el lujo de que le sirva un alcalde 30 años. Y a este paso le va a ser útil 30 años, mientras le aguante la salud. Y claro, sí, una ciudad eso no se lo puede permitir. Tienes toda la razón. Las ciudades, o sea, la sociedad viguesa, piense como piense, yo no creo que en este caso haya un factor específicamente ideológico, es un factor sociológico. Cultural, de animación, de apoyo de sectores de vida nocturna y de bares, y de, etcétera, de turiste, sector turístico, es decir, es un apoyo conjunto de la sociedad. Pero tenemos que darnos cuenta, sobre todo nosotros, tú eres muy joven, pero a nuestra edad hay que pensar que hay gente que viene detrás, y una ciudad no se puede permitir el lujo de estar 30 años o 25 o 28, los que hagan falta, hasta que Abel Caballero se retire, exactamente igual como le ocurre a los equipos de fútbol, que es cuando un señor morir llega, de éxito, ¿no? Exactamente, morir de éxito. Lo puede permitir, y eso hay que hacer un estudio analítico. Yo creo que el vigués tiene que ser un poquito más, tiene que revelarse un poco más para intentar cambiar las cosas. No hace falta cambiarlas con el PP o con tal, cambiarlas, sencillamente cambiarlas. Lampedusa en el Gato Pardo, ¿no? Cambiarlo todo para que nada cambie. Por otro lado, sinceramente, en este momento cualquier persona que acepte presentarse como candidato del Partido Popular en Vigo, está claro que tiene un premio final. O sea, yo creo que la candidata de Vigo tal, evidentemente aquí en Vigo, tener 4 o 5 concejales es el mismo fracaso para el partido, pero ahí estará recompensada después
con otro tipo de cosas. Pues un Partido Popular que, como decíamos, aspira a gobernar en España y a hacer una lectura a nivel nacional de lo que ocurre en estas elecciones. Es que el que acepta eso, mira, es un mártir. El que acepta eso es un mártir. Sí, es un mártir. Es un mártir. Sí, es un... Ha hablado hace unos minutos Elías Bendodo. Vamos a ver qué es lo que decía. Como ustedes saben, a esta hora acaban de cerrar hace media hora los colegios electorales en toda España. Y, por tanto, primer dato a destacar, una jornada que se ha desarrollado con total normalidad y sin apenas incidencias. En primer lugar, desde el Partido Popular queremos dar las gracias a todos los que han participado en la organización de estas elecciones municipales y autonómicas en todo nuestro país, a los miembros de las mesas electorales, a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, que han velado para que todo se desarrolle con normalidad, y, por supuesto, a los interventores y apoderados, no solo del Partido Popular, sino de todos los partidos, al pie de cada una de las urnas repartidas por el territorio nacional. Último dato que conocemos de participación, como saben, es el de las 6 de la tarde. Y desde el Partido Popular celebramos que haya aumentado la participación en más de 1.5 puntos hasta alcanzar a esa hora, a las 6 de la tarde, el 51,4%. Un aumento de la participación siempre es una buena noticia, es un motivo de alegría, porque, evidentemente, ejercer el derecho al voto es la columna vertebral de nuestra democracia. Tenemos que esperar. Ahora se están empezando a abrir las urnas y tenemos que esperar, obviamente, hasta el último dato definitivo. Pero en la participación, como les decía, los avances de las 2 de la tarde y de las 6 de la tarde son motivo de alegría porque han participado más ciudadanos en estas elecciones con respecto a las de hace 4 años. Como decía, en breve comienza el escrutinio y tendremos más datos que iremos valorando a lo largo de esta noche, que evidentemente va a ser larga. Cuando exista ya una muestra significativa y una evolución de la valoración de los datos, compareceremos de nuevo ante todos ustedes. De momento, ¿qué les puedo decir desde la Dirección Nacional del Partido Popular? Como ustedes saben, por boca de nuestro presidente Alberto Núñez Feijóo, hace ya unos meses, en la Junta Directiva Nacional, planteó como objetivo en estas elecciones municipales ganar las elecciones municipales y conseguir más gobiernos autonómicos. Parece, como dicen las encuestas, los primeros sondeos que han publicado las televisiones y algún medio de comunicación, que se confirma efectivamente que el Partido Popular está en disposición de ganar estas elecciones municipales. Pero, insisto, todavía se están empezando a abrir las urnas. El recuento es lo que vamos a seguir a partir de ahora. Bueno, pues las palabras de Elías Bendodo, el número 2 del Partido Popular, sin alumbrar tampoco mucho más de lo que hay, porque sin datos en este momento pues tampoco se puede decir mucho más que lo que hay, que alta participación, pues celebrar que la gente haya ido a las urnas. Bueno, supongo que con más ganas, por lo menos aquí en Vigo, de que hubieran cogido la papeleta del Partido Popular. Oye, y hablábamos antes de no solamente Vigo, sino también la comarca de Vigo y el resto de la provincia de Pontevedra. Está la Diputación de Pontevedra en juego. Ahí sí que es donde podemos tener algo más de incertidumbre. Yo creo que ahí es donde hay muchos cambios de poder. La poca chicha que se pueda producir en este entorno político, sociopolítico y geográfico en el que nos encontramos. Lo que tú dices, la poca chicha que se pueda producir está en la Diputación, que yo tampoco creo que tenga mayores problemas, pero bueno, es un gobierno de coalición, es un gobierno que se podría haber afectado si la situación cambia muy radicalmente, no en Vigo, donde no va a cambiar, pero sí en los municipios colindantes, ¿no? Vigo puede ser la diferencia entre 19, 21 concejales del Partido Socialista, puede ser determinante para eso, para que Carmela Silva pueda seguir al frente de la Diputación de Pontevedra. Al menos nos queda una incertidumbre, que tampoco está mal. Habrá que esperar a la incertidumbre, a ver cómo se despeja la duda, ¿no? Pero bueno, es lo que queda. También hay, por ejemplo, hay movimientos que pueden ser interesantes en algunos ayuntamientos de la comarca. Estoy pensando, por ejemplo, lo decía antes, en Bayona. Donde Jesús Vázquez Almuña tiene un arrastre importante de votos. De hecho, no en vano, el Partido Popular lo puso de nuevo, lo sacó de la autoridad portuaria para ponerlo de nuevo como candidato. De hecho, Bayona está siendo gobernada por un alcalde del PSOE, que está cogido con alfileres. Es decir, se produjo en su momento un voto que decantó la mayoría le permitió al PSOE ejercer la alcaldía en Bayona.
De todas formas, Bayona es un municipio en el que no hay demasiada hostilidad entre PSOE y PP. No, se llevan bastante. Tienen hostilidad con otras fuerzas políticas. Sí, yo creo que sí. De otro arraigo distinto que efectivamente ahí las relaciones, calma. Como ocurre en muchos de los pequeños ayuntamientos, en donde sí. La cercanía sí. Seguramente entre sí. Los propios candidatos hace que se generen muchas tensiones en muchas ocasiones. Sí, sí. Lo cual se agradece, yo creo que la sociedad agradece caña, ¿no? Mucho eso. Sí. Un poquito de rock and roll, suele decir. Leti, vamos a ver qué es lo que está en juego también en los distintos ayuntamientos de la comarca. Vamos a empezar con cuatro ayuntamientos, si os parece bien, el de Mos, el de Bayona, el de Gondomar y el de Nigrán. Y si atendemos a la derecha de esta pantalla, podemos ya ver esos avances de participación, todavía provisionales, porque los últimos datos fueron, como recordamos, a las 6 de la tarde. Y a las 6 de la tarde, en estas municipales de 2023, en el ayuntamiento de Mos, la participación fue del 57,92%, un 0,8% más que en el 2019, donde fue del 57,5, unos datos muy, muy cercanos. Pasamos ya al ayuntamiento de Bayona, que mencionabais vosotros, a las 6 de la tarde esos datos provisionales fueron de 58,87% y hay una participación de 4 puntos más que en el 2019, que fue de 54,87%. Si atendemos al de Gondomar, esa participación a las 6 de la tarde como dato provisional era 54,98%, aquí sí que bajó un 0,4%, comparándola con el 2019, que fue de 55,39%. Y ya por último, el ayuntamiento de Nigrán, la participación fue en este año 2023 de 50,13%, también bajó en este un 0,4% respecto a la de 2019. Bueno, pues como estamos viendo y como nos apunta Leti, efectivamente datos de participación que podrían apuntar a posibles cambios en los gobiernos, sí, que desdibujan además un poquito la fotografía de cara a la conformación, cierto, ya no solamente esos gobiernos Leticia municipales. Nos ha dado unas claves muy interesantes para analizar. La participación que sube suele favorecer al cambio. Sí. Generalmente es el cuando baja, la que baja es porque hay cansancio, cuando sube es porque hay interés en que haya... El voto indignado. Sí, es factible. Sí, sí. Bueno, y en el resto de ayuntamientos también vamos a ir analizando esos datos de participación para saber si efectivamente esa posible política del cambio estaría encima de la mesa o no. Estaba prevista, como les decíamos hace un momento, una intervención por parte de alguno de los representantes de Podemos Marea de Vigo para analizar pues los datos de participación y los pocos datos que hay en estos momentos, pues el análisis a pie de urna, una rueda de prensa, una comparecencia que en principio se estaría retrasando en este momento, según nos dicen desde la propia sede, el equipo de periodistas desplazados hasta allí de Televigo. Se estaría retrasando, yo no sé si tal vez porque los datos de encuesta a pie de urna le dan ese dato que comentábamos, pues posible desaparición. Entonces, ser, claro. Hay que tener mucho aplomo para salir ahí a es cierto, a un pero estrado, yo en a un este, estrado en y, estas y cosas hacer un balance siempre, de esto. Siempre he dicho lo mismo. Hay que agarrar el rábano por las hojas, como se dice vulgarmente, ¿no? Y si las encuestas te están dando resultados que no son muy favorables, pues hay que apretar los dientes, hay que hacer tripas corazón y hay que respetar. La verdad, yo cuando hablo de Podemos ahora, Hay que atender a los orígenes, y naturalmente todo Podemos fagocitó el movimiento del 15M, el 15M era un movimiento espontáneo, sí, espontáneo, la gente joven y tal, y yo creo que en muchos sitios existe todavía esa teoría, esa tesis de lo que parecía que quería ser el movimiento del cambio generacional y el cambio sociológico del país y tal. Y esta gente en los municipios de la periferia está pagando un precio por lo que ha hecho, por lo que han hecho los dirigentes, ¿no? Los dirigentes más vistos y más oídos. Evidentemente. ¿No? Y debe ser duro, debe ser duro decir que por culpa de estos señores que han hecho y esto y esto y esto y esto y esto. A mí yo iba de buena fe, quería plantear. Pero fíjate, Javier, que las fórmulas que ha empleado Podemos en general para desarrollarse o para tratar de expandirse en núcleos de población que no son Madrid, que donde brotaron, donde nacieron el famoso movimiento,
han producido lo que yo creo que es una desorientación absoluta en los electores, que no saben qué es lo que están votando. De hecho, está el ejemplo de Andalucía, que es que aquello fue en cuestión de 2-3 años, explosionó todo en partidos, en mini partidos. O sea, fue tremendo. En fragmentos. Claro. Es que yo creo, y por otra parte tenéis razón, es decir, la política desarrollada, el desastre que ha significado Pablo Iglesias, que ha sido un auténtico fracaso, absoluto fracaso, etcétera, etcétera. Todo este disparate de la ley, de las leyes arbitradas o desarrolladas por poder, le ha pasado una factura dramática. Fijaros, ¿no? Yo creo que a Podemos, incluso, no sé si coincidiréis en este pequeño análisis, en este dato, pero yo creo que a Podemos le ha venido mal el gobierno. Le ha venido mal gobernar, porque yo creo que Podemos ser un partido diseñado, estructurado para hacer oposición, para criticar a la acción. Pero no el gobierno, sino las personas que se incorporan al gobierno. Sí, bueno, el hecho de gobernar, me refiero. Si se incorpora al gobierno otro tipo de personas, probablemente podría haber funcionado bien. El problema es que los personajes que accedieron al gobierno... Yo creo, sinceramente, que Pablo Iglesias le ha hecho mucho daño al socialismo español. No estoy hablando de los que dirijan al PSOE ahora, sino aquí en España hay un socialismo de ciento y pico años. Y a la izquierda le ha hecho mucho daño. Y a la causa republicana. Claro, y además se lo ha hecho queriendo. Y al Atlético de Madrid. Es lo que buscaba, si me apuras. Es que lo que buscaba era demolir. Ha ido a demolir. Y algo ha conseguido. Algo ha conseguido. Porque además se ha producido una situación clarísima, y es que el ingreso de Pablo Iglesias en el gobierno ha coincidido con un absoluto desastre en la gestión política. Claro. Y eso se paga. Y luego, pues, ¿para qué vamos a hablar de la ley del sí es sí, ¿no? Claro, yo creo que hay, en este caso, que Dios me perdone, es mi opinión personal, pero yo creo que en España hoy y en las elecciones generales van a votar muchos socialistas al PSOE con la nariz tapada. Se taparán la nariz y votarán porque es su PSOE. Claro, es su PSOE. Pero se lo han cambiado. Es el PSOE al que todos hemos tenido en cuenta, el PSOE del ciento no sé cuánto. Y que ha hecho maravillas por este país. Y que ha hecho maravillas por este país y que ha contribuido absolutamente a la regeneración histórica y a la regeneración política y social del país. No. Evidentemente. Pero sin embargo uno ve los datos de intención de voto y haciendo esa lectura nacional del Partido Socialista, concretamente para comparar la fotografía, aquel momento en el que Pedro Sánchez dijo no dormiría tranquilo gobernando con Podemos, después el momento en el de no me quedan más narices que gobernar con Podemos, tengo que firmar el pacto y ese abrazo con Pablo Iglesias que todos recordamos, ¿pensáis que debería de haberle pasado más factura a Pedro Sánchez? Porque realmente los datos tampoco son muy distintos los que tiene ahora a los que tenía en aquel momento. Es difícil porque a pesar de todo, estamos hablando de 5 años de historia, a pesar de todo la historia del PSOE tiene tanto peso que la gente, aunque le pongan a un personaje como y haga ese tipo de cosas que ha hecho, la gente que es socialista va a votar PSOE y puede perder un escaso número de votantes. Pero es fiel al PSOE, porque es que PSOE es un partido de mucho arraigo, de mucho arraigo en España, ¿no? De mucho arraigo, claro, lógicamente, claro. Bueno, pues a esta hora son las 9 de la noche y el único dato cierto, inequívoco que tenemos encima de la mesa es que ha terminado el partido del Celta frente al Cádiz con derrota del Celta por 1-0, gol de Sobrino. Lo cual unido a otros resultados... Que se han producido, creo que Celta en una situación el español ha ganado en Valencia o estaba ganando en Valencia, yo no sé cómo ha terminado, pero estaba. Y el empate del Getafe y Osasuna. La jornada no ha sido en absoluto favorable a los intereses. Pero en este momento, caso, el único que sabemos que ha ganado es Abel Caballero. Es Abel Caballero, es el único que sabemos que va a tener. Todavía están haciendo cuentas. Va a tener champán en la nevera que descorchar, desde cuentas, luego. Claro. Bueno. Estábamos haciendo hace un momento pues ese análisis para ver cómo podía estar moviéndose la cosa en algunos ayuntamientos de la comarca. Estamos pendientes de otras zonas, Oporriño, Redondela, Cangas, Moaña, es decir, la zona de también Omorrazo y Logriña.
Vamos a conocer también los datos de participación en ese otro ámbito del área metropolitana, Leti. Sí, vamos a conocer ahora los datos de participación, esos provisionales que decíamos de las 6 de la tarde, en Oporriño, Redondela, Cangas y Moaña. Comenzamos por Oporriño, pero todos diré que tienen algo en común, porque en los 4 ha subido la participación con respecto al 2019. Por ejemplo, en Oporriño fue a las 6 de la tarde ese dato provisional de 55,86%, hasta 1,6 puntos más respecto al 2019, que se quedó un 54,21. Si pasamos a Redondela, este dato provisional de las 6 era de 52,66%, un 1,3 más que en 2019. En cuanto a Moaña, ya pasamos a la comarca do Morrazo, el dato era de 52,27 en cuanto a la participación, un 1,7 más que en 2019, que se mantuvo en ese 50%, 50,53. Y ya si atendemos por último a Cangas, el dato es de participación de 50,42%, un 2,88 puntos más que en el 2019, que a esa hora era de 47,54%. Todos, decimos, han subido su participación a esa hora, a las 6 de la tarde. Bueno, pues seguimos hablando del mismo análisis que comentábamos antes. Pues sí. Sigue, aumenta la participación. Sí. Y de hecho era el dato que comentaban, bueno, en clave nacional también, esa subida en la participación en toda España. Salvo aquí en Vigo, en donde, como decíamos, seguramente, porque, como se suele decir, ya está todo el pescado vendido, pues se mantiene la participación. No cabe la menor duda. Todavía no tenemos datos, primeros datos de escrutinio de tal. Seguimos y vamos a recordar esos datos de la encuesta a pie de urna para aquellas personas que hayan estado siguiendo el partido del Celta hasta las 9 de la noche y que hayan decidido ahora pues engancharse a esta conexión, a esta programación especial que estamos realizando desde aquí, desde Televigo y también desde Radio Vigo. Ahora ya sí, aquellas personas que se hayan conectado a la emisión en el 93.7, en la sintonía de Ser Más, para bueno, pues recordar esos datos que teníamos de encuesta a pie de urna, que es en este momento el único dato que tenemos encima de la mesa. Como decimos, no son datos reales, no son datos ciertos, son datos de encuesta. Por tanto, no son datos ni de participación, ni son datos tampoco, Leti, de votos, sino de recuento de votos, sino, como decimos, es una encuesta. Exacto, es una encuesta a pie de urna realizada por la Televisión de Galicia y que daba como dato principal que Abel Caballero conservaría esa mayoría absoluta aquí en el municipio de Vigo y que desaparecería Marea de Vigo, esa coalición que se presentaba en estas elecciones de 2023 con Podemos Marea de Vigo. El PSOE se mantendría en 19,20 concejales. Quizá bajaría, no lo sabemos todavía, un concejal, subiría uno, el Partido Popular, que se quedarían 5, y el BNG subiría o uno o dos, porque se quedaría quizás entre esos 2 y 3 concejales en la corporación municipal. Bueno, pues estamos muy pendientes, gracias Leti, para conocer esos primeros datos que puedan empezar a llegar. Ya se calcula que a partir de este momento del escrutinio, como decimos, también estamos muy atentos a la llegada de, en este caso, Abel Caballero. Nos decía Paula Montes desde la sede del Partido Socialista que se calculaba que en torno a las 9:30 podría llegar Abel Caballero a la sede elegida por el Partido Socialista para seguir esta noche electoral en el Hotel Bahía de Vigo. En el Hotel Ciudad de Vigo seguirá la noche electoral el Partido Popular. También tenemos un equipo de Televigo desplazado hasta allí para conocer pues, cuáles son las impresiones, las primeras lecturas que se pueden hacer desde el Partido Popular de ese resultado que podría ser el que nos está adelantando la encuesta a pie de urna. 5 concejales, por tanto, subiría un concejal con respecto al resultado de hace 4 años, a ese resultado del año 2019, en donde era Elena Muñoz, en este caso, la cabeza de lista del Partido Popular para la alcaldía de Vigo. También estamos muy atentos
a la sede de El BNG, en donde está previsto también que en unos minutos podamos tener a un representante del partido que pueda hacernos una primera valoración. Para eso lo primero que tiene que ocurrir, desde luego, es que tengamos algún dato que analizar, que valorar por parte de las mesas electorales de, en este caso, la ciudad de Vigo. Haciendo un análisis no tan local, sino también un análisis más en clave nacional. Ese paso de Alberto Núñez Feijóo de la política regional, de la política gallega, a la política nacional. ¿Creéis que está beneficiando de alguna manera al Partido Popular? A esos datos también que le han dado las encuestas, a las que hemos ido conociendo a lo largo de toda la campaña, ¿ha tenido un efecto positivo la llegada de Alberto Núñez Feijóo? ¿No ha sido suficiente? Están empezando, no sé si lo notáis, yo sí un poco, están empezando a desenvainar las espadas dentro del Partido Popular, sí, tratando de algunos apuntar a la cabeza de Feijóo. Sí, yo sé que vosotros entendéis bastante más de esto que yo, porque estáis más introducidos en el aspecto político, pero quizá a mí, yo lo primero que analizaría es que es el problema de que Alberto Núñez no tuvo más remedio que marcharse a Madrid en el momento en que se marchó, no en el momento probablemente que él elegiría para ir, sino en el momento que la circunstancia política le estaba demandando, con lo cual, en mi opinión, llegó demasiado pronto a Madrid y ha tenido un periodo muy largo de estancia entre en un marco geopolítico muy, muy complicado, que es la capital, para desarrollar su actividad, y eso a lo mejor le ha pasado factura. Perdona, Manu, que te interrumpa, pero es que tenemos ya el primer dato de escrutinio de la noche y que vendría a confirmar un poco lo que estábamos hablando y lo que hemos estado analizando en base a los datos que nos daba esa encuesta de pie de urna y que dejarían patente, claro, ese apoyo mayoritario de la ciudad de Vigo al alcalde de la ciudad, Abel Caballero, con datos que, como decimos, se pueden mover, pueden bailar, pero la fotografía es más o menos la misma que hemos estado viendo y que hemos estado analizando en base a esas encuestas a pie de urna y en base también a lo que nos decían las encuestas. Es decir, en estos momentos la fotografía sería del Partido Socialista 19 concejales, bajaría un concejal, Abel Caballero, 5 concejales tendría el Partido Popular, subiría un concejal, 3 concejales tendría el BNG, subiría 2 concejales y se confirmaría que Podemos, María de Vigo, desaparecería de la corporación y no llegarían a entrar Vox, ni Ciudadanos, ni el Partido Comunista de los Trabajadores, con un 13,69% de los datos escrutados, no, un 18,18% de los datos escrutados en este momento. Esa fotografía, Abel Caballero manteniendo la mayoría absoluta, el Partido Popular subiendo ese concejal, el número 5, y el BNG subiendo 2 concejales, fagocitando los votos y no quiero decir robando los votos, pero sí, en definitiva, claro, absorbiendo, claro, los votos de María de Vigo, porque son los 2 concejales que pierde María de Vigo los que sube precisamente. Pues sospecho, o sospechamos, ¿no?, que ahí se va a quedar clavado el retrato, ¿no?, el retrato robot. Tanto, sí, para mí, para, a mí me parece mal, porque hablábamos de la posibilidad que subiese el PSOE hasta 20 y tal. Yo en cambio sí creo que precisamente por ese cansancio del que hablábamos, que hay gente que no ha ido a votar y tal, es factible que quede en 19, que bueno, es una barbaridad igual. Y que gane en efecto el PP, pues gane uno más. Pero respecto al tema que hablábamos del tema de Feijóo, yo quería decir una cosa. Quería decir una cosa porque esta primera fase, en efecto, ha sido muy complicada para él, porque bueno, Sánchez tiene defectos y virtudes. Una de sus virtudes es que se mueve muy bien en el ring. Y Feijóo no es precisamente un boxeador, no, político, ¿no? Yo creo que estos 6 meses que quedan, Feijóo va a intentar hacer lo que él sabe hacer muy bien, hablar de gestión. Y creo que la gente, los españoles, están muy escarmentados, por culpa del gobierno y por culpa de muchas circunstancias, pero están muy escarmentados desde el punto de vista económico, financiero, de cesta de compra, de cómo van las cosas, de inflación y de todas estas. Ahora más van a chuchar Europa, va a pedir que devolvamos la deuda, etcétera. Y yo creo que Feijóo en ese terreno se mueve mucho mejor que en el terreno del debate político, de hacer frases muy ingeniosas o muy ácidas, ¿no? Feijóo es una persona que
es buen gestor, lo ha demostrado a lo largo de su biografía, y si es capaz de crear esa imagen ante la opinión pública española, creo que puede obtener buenos resultados en las elecciones generales. Pero es que además yo creo que Alberto Núñez Feijóo, como tú decías, es más un gestor que un boxeador, y el papel que tenía aquí en Galicia era desde la comodidad, desde el no tener que pelearse mucho, desde una situación de confort electoral incluso, y siempre la tranquilidad que da estar en el gobierno y tener que ser el que responde y no el que pregunta. Aquí, además, en una situación en Madrid más compleja, no tiene acta de diputado, por tanto, los cara a cara los tiene que hacer no directamente con el líder, salvo cuando con el líder del gobierno, sino salvo cuando va al Senado, que, por cierto, bastantes veces ha ido Pedro Sánchez al Senado, muchas más de las que pensé yo que iba a ir. Yo también. Cuando yo también. A mí conocíamos también me ha este escenario en el que Feijóo solamente iba a poder confrontar. Porque lo podía convertir en un ring. O sea, es que Sánchez, tonto no tiene un pelo. O sea, al Senado lo ha convertido en su ring. Para pegarse golpes con Feijóo, y Feijóo en ese campo, bueno, ese terreno se mueve peor. Más regular. Por otra parte, además, no a nadie se le oculta que desde la atalaya de un presidente del gobierno uno tiene todos los resortes del poder y todos los resortes administrativos y todos los resortes a su favor para desarrollar una política de acoso y derribo a un candidato. En España tenemos poca tradición de presidentes gestores. Yo creo que el presidente mejor gestor que tuvimos fue muy cortito, Leopoldo Cabo Sotelo. Ese sabía lo que era gestionar. Felipe. Lo que dice muy bien Felipe es ser muchísimo más hábil para el cara a cara, el frente a frente, muchísimo más que Pedro Sánchez. Pedro Sánchez no es tonto, pero Felipe era un fenómeno sociológico. Pero se rodeaba de ministros extraordinarios, que eran grandísimos gestores. Esa es la clave. Tiene razón. Esa mezcla es brutal. O sea, la mezcla de Felipe con esos ministros fue brutal. O sea, fue un espectáculo. Un espectáculo. Solchaga, Boyer. Es que eran gente de la creme de la crema. Categoría, ¿no? Fantástico. Yo creo que hay dos clases de políticos: los que se rodean de gente buena, de gente muy buena. Y los que quieren destacar rodeándose de gente. Lo más inteligente es rodearse de personas más inteligentes que yo. Eso es la clave de la política. Sí. Vamos a irnos hasta la sede del Partido Popular. Como decimos, en este momento el Partido Popular ganaría un concejal. Vamos primero a hablar con Leti para que nos confirme este dato. En este momento se confirmaría que el Partido Popular subiría un concejal con respecto a las elecciones del 2019, Leti. Efectivamente, si en el 2019 se quedaba con 4 concejales, en estas de 2023, en las municipales, subiría hasta los 5, tal y como confirmaba, o prácticamente confirmaba, esa encuesta a pie de urna de la Televisión de Galicia a la que hacíamos referencia hace tan solo unos minutos. El PSOE sí que quedaría con esos 19 concejales, tal y como nos adelantaba esta encuesta, y el BNG subiría hasta 3. Pero bueno, esto igualmente son datos todavía provisionales, porque hay un 98,5% escrutado, pero bueno, creo que ya los resultados son los que hay. Un 98,5% no, un 23,77% de datos escrutados en este momento. Perdón, precisamente el concejal número 5 del Partido Popular es Miguel Martín, y con él está nuestra compañera María Jesús Argibay en la sede del Partido Popular. María Jesús, adelante. Así es. Hola, Jaime, así es. Pues estamos con Miguel Martín. Evidentemente ese sería ese candidato número 5. Que podría ser el candidato que de momento, según ese escrutinio, ha ganado al Partido Popular. ¿Cómo estáis llevando la noche, en primer lugar? ¿Qué tal, Susi? Buenas noches. Bueno, pues lo estamos llevando bien. Date cuenta que estamos ahora mismo en torno al 20% del voto escrutado. Y bueno, lo que podemos decir ahora mismo es que el Partido Popular, pues parece, si se confirma, que sube un concejal. Estaríamos en 5, que en este caso, bueno, pues es mi persona, aunque eso es lo menos importante. Y parece también que el Partido Socialista, pues estaría de caída. Es cierto que solamente un diputado, pero habría tocado techo ya. Y eso, bueno, pues marca ese punto de inflexión del que el Partido Popular ha estado hablando durante toda la campaña, así que creo que todavía queda mucho margen de recorrido, falta más de un 80% por escrutarse, podemos sacar ese titular, que nosotros subimos aunque sea un poquito, y el Partido Socialista parece haber tocado techo, ir a la baja, aunque obviamente según esta encuesta mantendría la mayoría absoluta. Dices que podríamos sacar un titular ya en este principio de noche, es un 23%, ¿crees que podríamos modificar ese titular? Porque
contabais a lo mejor con más concejales, subir, arañar un par de concejales más? Hombre, nosotros esperamos cambiar ese titular. Es obvio, queda un 80%, hay muchísimo margen todavía, muchísimas mesas que habrán empezado a contabilizar ahora los votos, con lo cual, claro que esperamos subir, no sé si uno, dos o tres más, o a ver lo que arrojan las urnas, ¿no? Lo que está claro es que todavía queda mucha noche, por lo menos una hora, hora y media más hasta que conozcamos ese 100%, y hasta que no sea así, bueno, pues el titular es muy provisional. Evidentemente. Sabemos que Marta Fernández Tapia es la candidata, está aquí también ya en el hotel. ¿Has estado con ella? ¿Cómo está? ¿Cómo se encuentra? No he podido verla. Sé que está en el hotel, está analizando los datos, siguiéndolos al minuto, y en cuanto sea algo fijo y algo seguro, pues obviamente bajará para dar declaraciones a todos los medios. Muchas gracias, Miguel Martín. Como decíamos, Miguel Martín sería el candidato número 5 por el Partido Popular. Esos 5 candidatos que tienen en este momento, con un 23% escrutado ya oficialmente, las cuentas se dan esos 5 concejales al Partido Popular, 19 al PSOE y 3 al BNG, como estáis contando. En este caso, el perjudicado de la noche sería el grupo de Podemos Marea de Vigo. Muchas gracias, María Jesús, y enhorabuena también a Miguel Martín por ese 5º concejal que conseguiría, como decimos, con estos datos, en este momento el Partido Popular. Vamos a irnos hasta la sede del BNG, en donde también está previsto que a esta hora se produzca una comparecencia de algún portavoz del partido para analizar estos primeros datos. Muy buena noche. En primer lugar, valorar muy positivamente que esta jornada electoral transcorrese con absoluta normalidad en Vigo. Como coordinadora de campaña do Bloque Nacionalista Galego, queremos poñer en valor e agradecer o inmenso traballo e o esforzo da nosa militancia, das nosas e dos nosos interventores e apoderados no día de hoxe. Agardamos agora a que o avance e escrutinio para realizar unha valoración en detalle do resultado. Mais é claro que a única dúbida que envolve estas eleccións é canto imos a subir o Bloque Nacionalista Galego. Temos plena confianza en que imos ser a forza que máis aumente o número de apoios na maior cidade de Galiza. Algún... Sí, en canto a participación, como valorades esa baixada en que se tiene? Bueno, eu entendo que a cidade ve esa inercia que temos e parecenos non negativo, pero non positivo, dende logo para a cidade, que esta a xente non saíra á rúa e non fora a votar, que o que realmente demostra e pon en valor a democracia na nosa cidade e no noso país. Nos seguimos dicindo o mesmo que dicimos dende o inicio de campaña. Non hai teito e o teito será o que marque as resultados no 100%. Bueno, pues la valoración que hacían desde el BNG, positiva, desde luego prudentes también al mismo tiempo, porque todavía quedan muchos datos que analizar. Y también está Rubén Pérez, el candidato de Marea de Vigo, que sería la formación que se llevaría el mayor palo en esta noche electoral, con los datos escrutados en este momento, con un 31,84% escrutado del voto, y se confirmaría que Podemos Marea de Vigo desaparecería de la corporación municipal. Vamos a irnos hasta la sede de Marea para conocer las palabras y la valoración que hacen desde el partido. Bueno, estamos a expectativa, xa coñecemos unha parte do escrutinio, 27%, coñecemos tamén algunhas enquisas con datos contradictorios, tanto algunhas que recollen a entrada de Marea na corporación, outras que non, e un reconto xa no 27% que nos coloca de novo nesa tesitura do 4 e pico, de bordeando o 5%, que tantas veces ten ou deixado permitir ou permitir que forzas entre na corporación ou non. As primeiras mesas entendemos que son as mesas máis de reconto máis sinxelo que o rural, que son as mesas máis pequenas, o noso voto se concentra sobre todo nas mesas grandes e nas mesas máis urbanas, e o que estamos esperando un pouco a saber se vencemos esa barreira do 5%, que non sempre, eu como concelleiro non o vivín, pero sí o vivín como candidato no ano 11, e que pois moitas veces ten deixado a forzas por moi poucos votos, non? Estamos aí rozando en menos dun punto a obtención dese concelleiro e vamos a ser prudentes a esperar un recuento que ahora máis afortunadamente vai ser máis rápido para poder facer unha valoración sobre a entrada ou non da nosa coalición na corporación.
Preocúpanos que no Conxunto de Galicia hubiera un incremento da participación e que nas grandes cidades, que en Coruña e Vigo, caia. E, dende logo, pues, no, nunca é bo que haxa pouca participación, pero nunca é bo, ademais, nunha tesitura na que se incorporaban a votar moitos mozos e mozas. Tenemos tamén que valorar si ese novo electorado acudiu a votar nesta xornada de domingo. Vamos a ser prudentes por ese baile de enquisas que algunhas nos din a entrada e outras non, e sobre todo tamén por ese reconto que bordea o 5%, que é o que facilitaría a entrada da Marea de Vigo de novo e Podemos na corporación local. La valoración que hacía desde Marea de Vigo, Rubén Pérez, que hacía una lectura que no sé si estáis de acuerdo con eso. Decía Rubén Pérez, las primeras mesas en las que se escrutina el voto son las mesas sencillas, son las mesas que están en el rural. Nuestro voto se concentra en las mesas del centro y esperamos poder llegar al 5% con esas mesas del centro. No sé si esto están haciendo a lo mejor las cuentas de la vieja o si esto es algo que puede ocurrir. Es que salir de estas situaciones es complicado. Sí, sin duda. Y entonces, bueno, yo creo que podría darse el caso que él piense que el urbanita es más capaz de votar a Podemos, a una Podemos, a lo que queda de Podemos, al rastro de Podemos. Bueno, es factible. Yo lo veo muy difícil. La inercia por toda la experiencia adquirida de tantas elecciones que hemos pasado, ya tan mayores, yo creo que la inercia que lleva al escrutinio marca claramente el final. Sí, sí, yo también lo creo. No va a variar. Es verdad que Podemos siempre ha pensado que en los reductos urbanos tiene su nido, ¿no? Y probablemente tiene razón, pero como dice Javier, esto parece imparable, no tiene pinta de variar la tendencia en absoluto. No, pero es que además el caballerismo, y digo eso a propósito, no por nada, sino porque no quiero hablar del PSOE aquí en Vigo, o sea, el caballerismo. Es verdad que ha conquistado también a la gente joven urbanita, o sea, lo que está claro, o sea, es verdad. No, eso no es discutible. Sí, es que también era otra cosa que decía Rubén Pérez, decía, bueno, ha bajado un poco la participación, un 1% no es un dato relevante de participación, aunque pueda tener una incidencia directa en la desaparición de un partido de la corporación municipal, pero en cualquier caso, entre los jóvenes, donde estos partidos emergentes deberían de ser capaces de captar más votos, sin embargo, aquí en Vigo especialmente no se está produciendo ese efecto. Y la realidad es que cuando uno hace seguimiento de la actualidad municipal y ve, por ejemplo, mes de septiembre de cada año, Abel Caballero, inauguración de curso escolar, etcétera, etcétera, y todos los niños, que son los votantes de pasado mañana, claro, recordemos, claro. Todos los niños, Abel Caballero y todo. Sí, es un personaje cierto. Que sobrepasa el tema, es un personaje. Yo que soy abuelo o abuelete, pues me di cuenta de que mis nietos están pues entregados a la figura de Abel Caballero. Sí, sí, verdad. Hay una cosa, hay un tema que a lo mejor podríamos poner encima de la mesa, y es lo que Abel Caballero, por ejemplo, ha acabado con la distancia o la diferencia urbana o en la ciudad de los territorios. Es decir, ya no hay un centro que vota, digamos, centro-derecha, sí, y sí, unos... Eso Caballero lo ha eliminado de tal manera que recibe los mismos votos en el centro de Vigo, que es habitualmente más conservador, y es decir, eso ya no existe en Vigo. Pues que eso es muy importante, porque Vigo era un gran problema, electoral. ¿Eh? Porque además Vigo es una ciudad en que efectivamente las parroquias, tienen mucho que ver. La comunicación urbana es difícil precisamente por esa situación, esa orografía de Vigo que es tan complicada y que, sin embargo, Abel Caballero la ha laminado absolutamente. Sí, pero además fijaros que ha sido uno de los temas, bueno, lo es la verdad recurrente, no solamente en Vigo, sino en todos los municipios, ese gran tema de la diferenciación que se ha hecho durante la legislatura entre las políticas dedicadas a los centros urbanos y a las parroquias abandonadas, etcétera, etcétera. Pues si es cierto eso que comentaba ahora Rubén Pérez Correa, de es que primero se escruta el voto en el rural porque son más sencillos, que efectivamente puede ser cierto. Pues esta es la fotografía ahora mismo en el rural, donde Abel Caballero tendría, con casi un 50% del voto escrutado, 19 concejales, el Partido Popular tendría 5 concejales y el BNG 3 concejales, sí, y Marea de Vigo desaparecería. Además, la ley de ON nos dice que a medida que va transcurriendo la votación se van acotando mucho los márgenes.
y no va a haber mayores variaciones, ¿no? Y eso, ese análisis yo creo que es interesante a la hora de plantearse el futuro de esta ciudad, ¿no? Pero que es lo que comentaba Jaime al principio, es que el caballero es un personaje que trasciende ya de Vigo, o sea que cualquier persona, como decías muy bien, que venga de cualquier zona de España, España y de parte del extranjero. Sí, sí, ¿eh? De Portugal. O sea, el caballero, no quiero compararlo ni al Didoseto ni al Cireo, pero es otro personaje más de la ciudad o otro lugar más de la ciudad que quieren ver. Vamos a ver, digo una cosa, tú pones un stand de turismo en Madrid, en la Puerta del Sol, figurémonos, ¿sabes? De turismo de Vigo, vendiendo merchandising de Vigo, pones camisetas con la cara del Dinoseto, con la cara o con el Sireno y con la cara de Abel Caballero y sold out las camisetas de Abel Caballero. ¿Sabe? Todo el mundo va a ir a la tercera porque es el personaje conocido. Lo hablábamos hace un ratito y... A mí una de las cosas que más me inquieta, yo que soy, como sabréis, pues hago mis escarceos como novelista, a mí hay una cosa que me preocupa. En mi primera novela hablo especialmente de la Ilustración. La Ilustración es el despotismo ilustrado por excelencia. Bueno, a mí me preocupa eso. Me preocupa que la ciudad y que Abel Caballero desarrolle una suerte de despotismo ilustrado que le transmita al vigués. No os preocupéis, yo ya pienso por vosotros y os aseguro que vais a ser los más felices, vais a ser los que mejor gobernados vais a estar, los más cómodos, los más... Pero no penséis, ya pienso yo. Eso es peligroso. Estoy de acuerdo, pero también te voy a decir una cosa que me has hecho reflexionar. Lo que me llama la atención de Abel Caballero es que en efecto es un ilustrado, porque evidentemente es una persona preparada. Es un ilustrado. Y ha sabido manejar la desilustración. porque en sus intervenciones públicas baja mucho su nivel, que tiene, lo baja a propósito. Y si hay que subirse una barra de fuerza. Y consigue que la gente se sienta como uno más, como un copy. Es cierto. Y eso lo ha conseguido. Es cierto. Pero no ha abusado. No ha abusado de su ilustración. Claro, no ha abusado de su ilustración. A lo mejor una de las espitas por las que se le puede o se le ha podido escapar un poquito de aire es precisamente esa. Es decir, él es muy consciente de que cuando tiene que proyectarse al Juan Pueblo, pues asume ese papel de hombre, un poco, bromista, guasón, poco con un nivel cultural relativo y tal y cual, y luego él, sin embargo, como tú dices, es un hombre ilustrado. Con conocimiento, etcétera, etcétera. Yo creo que está empezando a ser hora de que ese alcalde serio, ese alcalde con un gran bagaje cultural y político, ese alcalde con cuajo, aflore. No, pero eso ahora ya es imposible. Ya a su edad, el único objetivo de Abel Caballero es morirse sentado en el pleno. Edad ya la tuya y la mía. Lo tiene más claro que el agua. Por eso te digo, lo tiene más claro que el agua. O sea, claro. Ya no va ahora a cambiar de el chiste. No, pero debería. ¿Creéis que habrá unas nuevas elecciones para Abel Caballero? Estoy convencido. Desde luego, si la salud... Si la salud le respeta, creo que está muy bien. O sea, es lo que le guste y lo que quiera. Yo también lo creo. Bueno, pues esta es la fotografía en Vigo. Os comento cómo va el tema también en el plano nacional. El Partido Popular iría ganando las elecciones municipales en toda España con 396 concejales. El Partido Socialista subiendo 31 con respecto a las anteriores elecciones. Ese efecto Feijóo del que hablábamos ahora parece que por lo menos algo de efecto está teniendo. 201 concejales el Partido Socialista, baja 54 con respecto a lo que ocurrió hace 4 años. Bueno, el BNG 141, obviamente todos en Galicia. Pero bueno, las grandes cifras, el gran dato sería ese de ahí, el que estamos comentando. En nacionales no dan datos de Podemos. Es lo que estoy viendo, no consigo encontrar el dato de Podemos. Entonces, bueno, pues sí que hay dato de Izquierda Unida, pero también en Galicia, porque está como Izquierda Unida, que son 5 concejales, sube 3 con respecto a lo que ocurrió hace 4 años, y serían 5 concejales, que bueno,
Tengo que buscar el dato para saber en dónde son. Pero son aquí en Galicia seguro porque es Esquerda Unida, no sí, es Izquierda Esquerda. Unida. Por tanto, bueno, también Ciudadanos por Galicia subiría tres concejales con respecto a las anteriores donde se quedaba en cero, queda pero aparecerían, cero. Reaparecería sí, también. Reaparecería. Aquí ¿y en dónde reaparece? ¿Lo sabemos o no? No consigo ver pero ahora ese dato. Ahora ese dato. Pero bueno, pues ese es el dato que nos ofrece en este momento desde los resultados municipales en bueno, pues eso es lo que viene a decir lo que llevamos diciendo y repitiendo permanentemente. Vigo es un es una plaza absolutamente sí, sí. Mira, ha cambiado individual, ya. ¿No? En Galicia. En Galicia caería también el Partido Socialista y también subiría el Partido Popular. Muy poquito, subiría 9 concejales, pero sí que se produciría un sorpaso también. ¿Y sube el BNG? Y el BNG sube en 75 concejales. En 75 concejales. El BNG está en alta. Un dato muy interesante. Franca. Leti, vamos a ir preparando datos de la comarca, de los principales ayuntamientos de la comarca. Cuando los tengamos listos, nos pides paso para conseguir ese análisis. Y vamos a ir viendo, pues esta es la fotografía que nos está dejando las elecciones. Hay partido todavía, hay partido, por lo menos en clave nacional, sí. Desde luego aquí en clave nacional. En clave Galicia también. Lo que sí os propondría aquí en esta mesa de tres es si pensáis que estos resultados pueden influir decisiva o no tan decisivamente en el futuro de las elecciones generales. Es decir, eso es una historia que hemos estado permanentemente manejando, ¿no? ¿Hasta qué punto estas elecciones son un plebiscito son una previa de las elecciones generales? Bueno, yo siempre he creído que la verdad es que las elecciones municipales son completamente distintas, son también, muy personalistas. Yo también lo creo. Permiten que haya muchísimos concejales que se presentan sin las siglas de su partido en el cartel electoral, lo cual es... sin duda, muy representativo de que estas elecciones tienen poco que ver con lo que ocurre en clave nacional. Sí. Pero sin duda, un reflejo en el espejo siempre hay. Yo creo que en este caso, si conseguimos datos de las comunidades autónomas donde había elecciones, eso sí que nos daría un perfil de, claro. Más nacional, ¿no? Más, sí. Voy a tratar de conseguir ese dato porque, desde luego, en Galicia, ahora mismo, y me acaban de... En España acaban de actualizar el dato. Y ahora mismo caerían Partido Popular y Partido Socialista. ¿Dónde bajarían los dos, efectivamente? El Partido Popular con 15.171 concejales y el Partido Socialista 13.068. Esto supondría que el Partido Popular caería menos que el Partido Socialista, bajaría 5.193 y el Partido Socialista bajaría casi 10.000, 9.273. Sería... mayor la caída del Partido Socialista, pero se ve que empiezan a subir. Sube Vox, sube 689 concejales con respecto a lo ocurrido hace cuatro años. Tendría en total 1.219 concejales en todos los ayuntamientos. En el 2019 había tenido 530 concejales. Insistimos, aquí en Vigo, en estos momentos, no tendrían todavía representación desde Vox con el 59,05% de los votos escrutados. Sigue la misma fotografía, Partido Socialista 19, uno menos que en 2019, Partido Popular 5, uno más que en 2019 y BNG 3 concejales, dos más que en el año 2019. Bueno, pues una fotografía que, como decimos, pues cambia algo con respecto a lo que ocurría hace cuatro años en el plano nacional, no tanto aquí en el plano local. La parte es que las municipales suelen ser elecciones en las que el PSOE aprieta más. Sí. Y que esté bajando el PSOE en municipales en nacional es mala señal para el PSOE. Y además es una bajada apreciable. Es una bajada contundente. Yo me imagino que también la entrada de Vox más fuerte en este plano a nivel nacional también tiene algo que ver
con esta fotografía. Vamos a irnos de nuevo hasta la sede de Podemos, Marea de Vigo, como decimos, que desaparecería a día de hoy con estos datos. Allí está nuestro compañero Marci Varela para contarnos, Marci, cuáles son las caras, cuál es el ambiente en este momento ahí en esa sede de Podemos. Escuchábamos a Rubén Pérez hace un momento hacer un análisis y justificaba el dato en que en este momento se habrían escrutado sobre todo las mesas electorales del rural y estaría empezando a hacerse el escrutinio en las mesas del centro de la ciudad, donde ellos esperan poder alcanzar votos suficientes, por lo menos para poder llegar a ese 5% necesario para conseguir el primer concejal. Marcia, adelante. Buenas noches, Jaime. Aquí estamos en directo en esta sede de Podemos Marea de Vigo y, como estabas comentando, hay expectación. Todavía hay esperanzas de que se pueda conseguir ese concejal. Ahora mismo están en torno al 4,86%. Hay que llegar a ese 5% para poder entrar y conseguir ese representante. Lo que estabas comentando antes, necesitan que en ese recuento haya pues una mejoría de resultados que hay actualmente. Así que todavía hay algo de esperanza, pero también un poco de realismo en el sentido de que ven muy complicado dar la vuelta a la situación y que, como mucho, será uno. Parece muy complicado y que lo más probable es que no consiga ningún representante en estas elecciones municipales. Por tanto, Marea de Vigo, que desaparecería de la corporación, y ese edil se lo llevaría el Bloque Nacionalista Galego, que tiene 3 en estos momentos. Así que todavía hay algo de esperanza. También se está viendo otros resultados de otros municipios, pero ya digo que la sensación es más bien de derrota. Sensación de derrota, y decía hace un momento Rubén Pérez que todavía tenían esperanza, pero reconocía que había que ver qué era lo que había ocurrido con ese voto de los más jóvenes, Marci, porque, como decíamos y analizábamos aquí en este momento, bueno, pues es el voto de los más jóvenes donde podrían haber pescado, donde deberían de haber pescado algún voto que les aupase hasta ese 5%, por lo menos hasta el 5%, teniendo en cuenta que ya el 5%... es una catástrofe para un partido que viene de tener 2 concejales y que ya ha estado en situación mejor en las elecciones anteriores todavía. O sea que una situación complicada. Vamos a ver si conseguimos hacer alguna lectura con algunos de los datos que vamos conociendo ya en la comarca de Vigo. Por ejemplo, en Gondomar, en estos momentos, con un 5,79% de los datos escrutados, tenemos 8 concejales por parte del Partido Popular, 4 concejales por parte del Partido Socialista, que caería, ojo, en este momento, en 5 concejales. Claro, perdería Paco Ferreira 5 concejales con respecto a los 9 que obtuvo en el año 2019. Y el BNG se mantendría con un concejal. Y también tenemos pues la formación MM que se quedaría con 4 concejales en este momento. ¿Marcia Bayona por ahí? Bayona, pues vamos a buscar el dato de Bayona, efectivamente, porque también porque es la otra fotografía que estábamos buscando. Está muy apretada. Y se nota el efecto Almuña, se nota y mucho el efecto Almuña, porque subiría el Partido Popular en Gondomar con un 47,33% de los datos escrutados, la mitad prácticamente, lo cual ya es una fotografía bastante real. Subiría en 5 concejales, pasaría de 6 a 11 concejales que habría conseguido Jesús Vázquez Almuña. El Partido Socialista bajaría, caería en un concejal, se quedaría con 5 concejales, y el BNG perdería también otro concejal, se quedaría con un único concejal. No entraría Vox en la corporación municipal y Podemos se quedaría también con 0 concejales, los mismos que venía de tener. Con ese retrato robot, Chito Almuña, vamos, Jesús Almuña es alcalde. Sin duda, con estos datos, 11 frente a 6, sería la verdad un dato a analizar, ese efecto Vázquez Almuña. Sí, la caída del PSOE, ya sé que es un municipio, pero la caída es gorda. 5 concejales, caramba. Se queda con 5 concejales. Bueno, cae un concejal. Cae un concejal. Tenía 6. No, tenía 6, sí, sí, tenía 6. Estaba gobernando con... Tenía 6, gobernaba en el apoyo de... Exactamente. De esa formación que yo no me acuerdo cómo se llama. No tiene importancia. Bueno, pues esos son algunos de los datos de los que estábamos pendientes. Vamos a conocer la fotografía también en Mos, en donde el Partido Popular viene arrastrando pues una mayoría holgada durante los últimos años, y se confirmaría esa mayoría, donde Nidia Arévalo tendría 10 concejales, subiría uno con respecto ocurrido hace 4 años. En 2019 tenía 9, ahora tendría 10 concejales, con un 37,12% de los votos recontados, escrutados. 4 concejales tendría el Partido Socialista, de nuevo pierde un concejal el Partido Socialista y podría ser incluso ese que gana el Partido Popular, porque el otro dato curioso es que
el BNG conseguiría 3 concejales. En Mos tenía un concejal y pasa a los 3 concejales. Seguramente se produce un ajuste fino, un ajuste muy fino en los porcentajes de acceso y especialmente seguramente en el 5% que desajusta algo la cuenta en los números de concejales que se ganan y que se pierden. Porque según esta cuenta perdería un concejal Partido Socialista y ganarían 3 concejales el Partido Popular y el BNG, lo cual supone esto que estamos diciendo, que las cuentas seguramente se muevan por ajustes de porcentaje en el número de escaños, sí, derivado de la ley DOM. Sería esa, sin duda, la cuenta. Bueno, pues en estos momentos, 9:41 de la noche, la fotografía parece que está clara y no parece que se vaya a mover demasiado. En Vigo, casi el 70% de los datos escrutados, se confirmarían los 19 concejales del Partido Socialista, 5 concejales del Partido Popular, que ganaría uno con respecto a lo que ocurría hace 4 años, y 2 concejales que ganaría el BNG, 3 concejales en total, y se mantiene, no sé si en estos porcentajes que ha aumentado en este tiempo, están ya escrutándose las mesas del centro, que era el análisis que hacía desde Marea de Vigo Rubén Pérez. Pero, en cualquier caso, la fotografía sigue sin meter a Podemos Marea de Vigo en el retrato, en el cuadro. Efectivamente, Podemos María de Vigo se queda fuera. Hace una proyección de Vigo y comarca de la subida del BNG, lo que comentábamos al principio. Es decir, yo creo que las elecciones autonómicas del 2024 van a ser muy reñidas entre el PP y BNG. BNG está ascendiendo como la espuma. Sí. Las autonómicas. Sí, tiene toda la pinta. Yo creo que el BNG tiene ahí... El que parece que está perdiendo fuelle es el PSOE. Está cayendo. Puede ser el voto de la izquierda se va al BNG. Puede ser que los movimientos en al frente del Partido Socialista en Galicia también hayan tenido algo que ver. Se ha visto un poco descabezado en los últimos 4 años el Partido Socialista en Galicia. Y yo creo que las pugnas internas del propio partido tal vez le están empezando a pasar factura aquí en Galicia y el único que está salvando los muebles es Abel Caballero, que insistimos, sigue cayendo un concejal con los datos que tenemos en este momento. Pero dentro de lo que, claro, de la inercia que hay, eso, sí, dentro de la inercia que hay, pedazo de victoria del demonio. Bueno, eso es una victoria por goleada, ¿no? Debería estar en Moncloa y diciéndole gracias a Abel, gracias por darlos. El PSOE en Galicia se ha distinguido siempre, pues, un partido cainita, ¿no? No, pero es municipalista, pero es muy bueno en elecciones municipales. Es un partido cainita, es decir, un partido en el que están regañados, hay fracciones, es decir, se producen fricciones en interior, como decía Pío Cabanillas, que tú lo conociste muchísimo mejor que yo. Que vienen los nuestros, ¿no? Sí. Pues eso, ¿no? Sí, sí. Y yo creo que ese perfil se sigue manifestando, claro. Y de hecho, el PSOE gallego ha dado una cantidad de bandazos y ha tenido una cantidad de fluctuaciones en cuanto a la cúpula, que eso tiene que pasar. Ya nadie sabe quién es el líder. Claro. Eso tiene que pasar factura, pero vamos, seguro. Claro. Sin duda. Analizando los datos en Omorrazo, en Moaña, el BNG subiría en 3 concejales. Recordamos que el BNG viene de gobernar con Leticia Santos. Subiría en 3 concejales, se quedarían 10 concejales en total. Por tanto, gobernaría desde luego en solitario el BNG. Si sigue manteniendo esa tendencia de caída del Partido Socialista, baja un concejal, el Partido Socialista se quedaría con 2 y el Partido Popular también baja un concejal, se quedaría con 5 concejales. Que los gana el bloque. Sin duda alguna. Sin no duda. Sé si no, eso esos tiene, 3 también de nuevo los porcentajes esa lectura, son, pero son los que esto, pero los bueno, que bajan uno y otro los gana el bloque. Exactamente. Y en Cangas, la fotografía, el Partido Popular subiría en Cangas, el Partido Popular de José Enrique Sotelo subiría en Cangas en 3 concejales. Se pondría con 10 concejales frente a los 7 que obtuvo hace 4 años. El BNG también sube en Cangas, 6 concejales, 3 más que hace 4 años, que en 2019. El Partido Socialista de nuevo vuelve a bajar en un concejal. Yo creo que en todos los municipios que llevamos analizados, salvo en Gondomar, donde la caída es mucho mayor, en el resto ha bajado en un concejal, en prácticamente
todos. Estoy, sí. Y luego también pues aparecían otras formaciones que podrían ganar un concejal, donde bueno, pues se repartirían entre Izquierda Unida y una formación también AV local, de Cangas. Bueno, local. Pues la fotografía también en Omborrazo, que seguiría esa estela que estamos, que estamos comentando. Y esta estela que estamos comentando, en la que el Partido Socialista baja de la manera tan estrepitosa en la que lo ha hecho en Gondomar, que el Partido Socialista baja en un concejal en cada uno de los ayuntamientos que hemos visto, que el Partido Popular sube, pero que sobre todo el BNG sube, ¿cómo nos dejará esto la equiparación de fuerzas de cara a la Diputación de Pontevedra? Pues tal vez el BNG viene a salvarle los muebles al Partido Socialista y lo que tendrán que hacer en caso de que consigan mantener la coalición y mantener el gobierno de la Diputación Provincial, sí, que tendrán que hacer un reequilibrio de fuerzas. Sospecho que el BNG va a exigir muy dura negociación. Exigirán tal vez la presidencia de... Pues a lo mejor pues podría exige ser, la, podría la, ser. La en Vigo tenían un pacto así, recordamos, en Vigo tenían un pacto entre Carlos Príncipe y Luis Pérez Castrillo, sí, en el señor, que se turnaban la presidencia. Turnaban. Oye, pues este año en la coalición, porque el BNG va por todas en las autonómicas y va a aprovechar cualquier instrumento. Y este, sí, es un instrumento, y la Diputación es un instrumento. Está claro. Es un instrumento. Un instrumento al que demonizaban cuando lo tenía el Partido Popular, sí, claro, ya, pero... y que había que desaparecer, un instrumento decimonónico, una vergüenza que tenía que desaparecer. Está antigua, esto no se puede seguir tolerando. También es cierto que se le ha dado una vuelta de tuerca a las funciones de la Diputación de Pontevedra, que es muy importante para ayuntamientos pequeños. Yo creo, yo lo he defendido desde luego momento, la importancia que tiene, seguramente no para un ayuntamiento como Vigo, pero sí para ayuntamientos pequeños, claro, donde tienen presupuestos mucho más limitados, donde se cubren ayudas muy interesantes que respaldan el desarrollo de servicios ciudadanos que los ayuntamientos pequeños no podrían asumir. Pero hay una realidad también que es cierta y que yo creo que nadie puede discutir en cuanto a las políticas llevadas a cabo por parte del Partido Socialista y del BNG al frente de la Diputación de Pontevedra, y es ese plan Concellos, en donde se distribuye financiación a los ayuntamientos para que sean ellos mismos los que los gestionan. E incluso muchos dirigentes del Partido Popular, estoy pensando incluso en Nidia Arévalo, que fue líder de la oposición en la Diputación de Pontevedra y líder en la oposición a Carmela Silva, incluso ha reconocido que se ha abierto las puertas a una financiación por parte de la Diputación de Pontevedra. Yo creo que en ese sentido sí que se le ha dado una vuelta a la gestión que se ha hecho desde la Diputación de Pontevedra. Pero por eso digo que el BNG, aunque tenga que tragarse sus palabras, pero eso tiene que hacerlo, no le queda más remedio, para el BNG sería histórico. O sea, ¿sería histórico? Nunca ha habido un presidente de Diputación del BNG. Primera vez que hubiese un presidente o presidenta del BNG. Siguen manteniendo estos datos que estamos... Para el entorno de Abel Caballero... que la Diputación baile es durísimo, ¿eh? Es durísimo. Sin duda, que Carmela Silva tenga en riesgo la presidencia de la Diputación, es muy duro. Vámonos hasta Redondela, en donde también se produce una subida algo más leve del Partido Popular, 10 concejales, y el Partido Socialista no caería, se mantendría. Recordamos que viene de gobernar Digna Rivas y ha sabido seguramente gestionar bien ese gobierno para conseguir por lo menos no haya caída y que se mantenga con 7 concejales. Sube un concejal, el BNG, y AER conseguiría también un concejal para este año 2023. Bueno, pues una fotografía que se sigue manteniendo y se sigue repitiendo. Pocos cambios, yo creo, en Redondela, donde, bueno, pues sigue pudiendo gobernar probablemente el Partido Socialista si consigue llegar a un acuerdo con el BNG y con la asociación con la agrupación de electores de Redondela, pero el Partido Popular sube un concejal, está casi el 60% del voto escrutado. O sea, fotografías en la comarca donde se están produciendo movimientos y que también habría que estar atentos para, como decimos, ver qué es lo que va a ocurrir en la Diputación de Pontevedra. Bien. Vamos, amigos de Control, a hacer una advertencia a las distintas sedes para hacer una serie de conexiones. De nuevo, vamos a irnos hasta las distintas sedes para saber cuál es el ambiente con estos datos que tenemos en estos momentos encima de la mesa del escrutinio en Vigo. 19, 5, 3
y 0 para Podemos y el resto de formaciones. Vámonos, no sé si podemos conectar con Paula Montes, que está en la sede del Partido Socialista en el Hotel Bahía de Vigo. Tan pronto como tengamos lista esa conexión, vamos a tratar de realizarla. Y también nos iremos hasta la sede del Partido Popular. Escuchábamos hace un momento a Miguel Martín, el concejal número 5, el que podría entrar, el concejal número 5. Él sin duda tiene razones para estar contento, para estar satisfecho, porque conseguiría entrar en la corporación municipal, sin duda. Pero puedo insistir, esto aquí es una... El resultado es el que es. Amarga victoria, ¿no?, por parte del Partido Popular, que términos populares, irrita, una merienda de negros. Que yo no sé si esto le valdrá a Alfonso Rueda para porque es la primera gestión, hombre, que ha hecho Alfonso Rueda desde que se marchó Alberto Núñez Feijóo a Madrid, ha sido precisamente esta, la de designar a Marta Fernández Tapias como candidata del Partido Popular. Esto, introducir otro factor en esta mesa, y es... ¿Hacia dónde va a ir el puerto de Vigo? Quiero decir, el puerto de Vigo, Jesús Almuña lo ha dejado, y es un cargo de una gran trascendencia en la vida política de Vigo. Y a mí me gustaría que vosotros reflexionarais sobre quién va a ser el próximo Puede ser Marta Fernández Tapias. Fue uno de los nombres que se puso encima de la mesa. En caso de que no se consiga un resultado electoral... Cinco concejales, subir un concejal es, a ojos de Marta Fernández Tapias, una derrota o es una victoria. Pues habrá que preguntárselo. Esa es la lectura que estamos deseando conocer. Yo personalmente le pregunté si iba a ser así. Si iba a ir al puerto. Sí, me dijo que desde luego que en absoluto. Bueno, yo creo que a mí me da la sensación de que tiene otros objetivos, ¿eh? Pero yo creo que también. ¿Crees que se quedará en la oposición? Pero al frente de la oposición, no, es lo que tocaría, es lo que debería hacer. Es que no, pero yo no quiero, claro, no vamos a imponerle nosotros ahora nada en su conciencia, ¿no? Yo lo que creo, yo estoy contigo de acuerdo, que es lo que debería hacer según los objetivos que tenga ella en la política, claro porque claro. Aquí te mueres, aquí al final te queda. ¿Qué haces? ¿Qué haces en la oposición con cinco concejales? Es joven y acaba de empezar su carrera política. Tiene mucha correa. Yo la veo, yo sí me imagino que entrará en la carrera autonómica, entrará, me imagino, está en la edad de entrar, ¿no? Esa es la edad idónea para. Es joven y tiene muy buena preparación. Y no creo que se quede. Pero. O a lo mejor atiende a más cosas. Ese punto del presidente de la autoridad portuaria, a mí es un tema que creo que nos baila, porque depende de muchos factores y es... Pero ¿qué influencia? Y para hacer oráculo político... ¿Pero qué influencia puede tener ahí? El que le dé el presidente. Sin decirte un nombre, te puedo decir... El próximo presidente de la Autoridad Portuaria de Vigo será el que sea el próximo candidato del Partido Popular a la alcaldía de Vigo. Claro, lo cual es un error. Porque se ha convertido, lo concretamente cual es un... desde Abel pues Caballero. Convertir la presidencia de la Autoridad Portuaria en un trampolín para aspirar al... Un error. En vez de desarrollar las estrategias correspondientes para que el presidente de la Autoridad Portuaria sea un personaje que se quede ahí y que ejerza su actividad allí como un hombre que sabe o una mujer que sabe de qué va ese tema, yo creo que es un error de bulto. Total, vamos. Pero también lo han hecho con la delegación de la Junta. Corina Porro, el propio Marta Fernández Tapias, que todavía a día de hoy es delegada territorial de la Junta de Galicia. Abel Caballero fue el primero en hacerlo. Es que debo decir que Corina Porro nosotros y muchos más vigueses sí pueden decir o pensar que es muy trascendente el puerto de Vigo, y lo es desde el punto de vista económico y naturalmente de transportes marítimos, etcétera, etcétera. Pero no es popular. O sea, yo no veo a la gente viguesa que va por las calles y que toma su café y tal y cual, hablando jamás de un problema del puerto de Vigo. Bueno, alguna persona que esté interesada en materia de pesca o de... Pero en mi opinión... Pero eso es que es clave. Sí. Es que es una distancia la que hay entre el puerto y la totalmente, ciudad. Vamos, es como si no lo tuviera. Vigo limita al norte con la autoridad portuaria. Claro, es que es alucinante, es que es tremendo. Pero es verdad que el presidente de la autoridad portuaria
está controlando y está desarrollando sí. una cantidad de recursos que desde el punto de vista, digamos, de influencia o de poder político, no es nada, no es despreciable. Pero si el poder político, lo primero hay que alcanzarlo, y para alcanzarlo te tienen que votar. Yeah. Tú tienes que ser como el sheriff del pueblo. Mm-hmm. Si no lo consigues por esa vía, estoy de acuerdo que tendrá magníficas relaciones con empresarios de muchísimo peso y todo lo que quieras, mm-hmm. tal. Pero al final, políticamente hablando, y además con estos resultados que son redundantes, sí, es decir, constantemente, bum, 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 sí. hay que cambiar. Es verdad. De chip. Seguramente vamos por otro camino. El presidente de la Autoridad Portuaria del Puerto de Liverpool será un tío muy poderoso. En Vigo, teniendo en cuenta que el alcalde es Abel Caballero, pues no. Pero el presidente de la Autoridad Portuaria. Vamos a ver, el presidente de la Autoridad Portuaria tiene que ser un político o un técnico. Yo creo que. Mira. Yo creo. A Almuña no le iba mal. ¿Por qué? Porque precisamente trabajó con orden y con serenidad, no ha creado grandes conflictos en el mundo de medios de comunicación. Siendo un tío que su carrera no ha tenido absolutamente nada que ver, él es médico de profesión, no ha tenido absolutamente nada que ver, tenía mucho sentido como consejero de Sanidad, pero pasa de la Consellería de Sanidad a la Autoridad Portuaria. Yo creo que hay que conocer el entorno sociopolítico de la ciudad. Saber rodearse. Y, exactamente. Saber rodearse. Y tener una buena infraestructura y personajes que de esas materias entiendan. Exacto. Y que los desarrollen para el presidente. Faltan algo menos de 3 minutos para llegar a las 10 de la noche con el 86,38% de los votos escrutados en Vigo. La fotografía no se mueve ni un centímetro. 19 concejales del Partido Socialista, 5 concejales el Partido Popular y 3 concejales el BNG. Vamos a iniciar ronda por las sedes electorales y empezamos por la del Partido Socialista, donde está Paula Montes. Paula, entendemos que ya ha llegado Abel Caballero y no sé si las caras en el Partido Socialista son de triunfo, porque se han conseguido de nuevo una aplastante mayoría absoluta con 19 concejales, o si son de fracaso, hay un poquito de sabor de regustillo amargo por ese concejal que se pierde. Todavía no ha llegado el alcalde, el candidato socialista Abel Caballero, a esta sede o este centro de seguimiento de estas elecciones municipales donde se está llevando a cabo el escrutinio, Jaime, pero aquí las caras en estos momentos de satisfacción, evidentemente se ha perdido un concejal, pero todos los miembros de la candidatura, que ya está, ya oís el murmullo y detrás ya se ve el movimiento, han llegado militantes, han llegado también los integrantes de la lista del Partido Socialista, los concejales, que están todos pendientes del móvil, porque en Vigo, además de estar en juego el peso del gobierno municipal con esos 19 concejales, también está en juego, hay que recordarlo, la Diputación de Pontevedra, que en estos momentos gobernaban hasta ahora Partido Socialista y BNG en coalición. Por eso, todos pendientes de los móviles, de lo que pasa en los concellos del área metropolitana para saber si, además de seguir gobernando con esa amplia mayoría absoluta que mantiene Abel Caballero, podrán hacerlo también en la Diputación de Pontevedra. Como decimos, a estas horas ya se nota movimiento y hay muchos militantes que han acercado aquí a la sede del Hotel Bahía para seguir de cerca este escrutinio. De momento, el alcalde Abel Caballero y el candidato socialista todavía no ha hecho acto de presencia. Paula, vamos a intentar conseguir a alguna persona que nos pueda hacer una valoración en la próxima conexión desde el Partido Socialista, algún miembro del partido. Veía que estaba sentado por ahí detrás en esos asientos que tienes a tu espalda a la diputada Olga Alonso también. A ver si conseguimos que alguien pueda hacer una valoración en los micrófonos de Televigo. Muchas gracias, Paula. Vamos a irnos ahora hasta la sede del Partido Popular, en el Hotel Ciudad de Vigo. Allí está María Jesús Argibay. ¿Cuáles son las caras, cuáles son las sensaciones en estos momentos entre los miembros del partido? Pues entre los miembros del partido, hola Jaime, buenas noches de nuevo. No sé, no podría decirte porque no hay muchos representantes del partido aquí. Sí que hay militantes, sí que hay simpatizantes que se encuentran ya aquí. Y aunque podríamos decir que es un resultado, han conseguido un concejal más, no es precisamente una cara de satisfacción la que presenten todos. O sea, están muy tranquilos, esperando a ver cómo termina ese escrutinio. Yo creo que, como decía también Paula en su conexión, muy pendientes de los resultados que puedan ocurrir en el resto de las municipios.
porque de ello dependerá evidentemente ese futuro de la Diputación Provincial que podría estar en juego. Es uno de los retos que tenía el Partido Popular durante la campaña. Como digo, en este momento están llegando simpatizantes, algunas caras del partido ya están aquí, pero tampoco es exultante el espíritu que se respira. Seguimos esperando a que aparezca en algún momento la candidata del Partido Popular, Marta Fernández. Nos decían en anterior conexión Miguel Martín, e incluso nos ha dicho alguna persona que está aquí, responsable de prensa, que podía ser una vez que avanzara el escrutinio casi hasta el 90%, así que estaríamos próximamente pendientes de que pueda darse esa intervención de Marta Fernández Tapias ante los simpatizantes y electores que están aquí. Bueno, pues muchas gracias, Susi. Estamos muy pendientes. Nos pides paso cuando se produzca esa comparecencia de Marta Fernández Tapias con esa especie de alegría contenida. Yo creo que no sabe muy bien el Partido Popular todavía qué cara poner, ¿no? Porque efectivamente yo creo que son conscientes de contra quién están luchando, a quién se están enfrentando, es decir, a un titán de la política municipal como Isabel Caballero, que... Yo creo que a una persona que gobierna 4 años con 20 concejales, un partido que hiciese las cosas razonablemente bien, al menos debería haberle desgastado un poco más. Un poquito más, ¿no? Yo creo que sí. Uh-huh. Yo siento muchísimo decir lo que pienso, pero siempre lo digo. Yo creo que es un fracaso. Y por eso te hemos invitado es un fracaso a esta mesa, porque precisamente es la opinión seguramente que tienen muchos de los que están ahí, de los simpatizantes, y seguramente esa sea la razón también de que no haya más personas del partido y de la lista y de la candidatura en este momento. ¿Qué vas a decir? Son las 10 de la noche, 11 minutos de la noche, y nos decía Susi, María Jesús Argibay, que no hay todavía ningún miembro de la candidatura que esté en estos momentos allí, en el Hotel Bahía, o que se les haya visto pasar siquiera, Miguel Martín, porque pues tuvo a bien venir a hacer unas declaraciones y hablar con nosotros en este programa, pero desde luego yo creo que están todavía preparando qué es lo que van a decir. Oye, esto era lo que decían las encuestas, yo creo que preparado, hombre, qué sensación tienes que tener, ya debes de tenerlo. Yo creo que tienes toda la razón, es decir, que ahora mismo están tratando de pensar o de desarrollar la estrategia para salir a cámara, ¿no? Una estrategia que debería haber estado ya pensada y suficientemente comprobada por toda la cúpula del partido. Uh-huh. Yo estoy con Javier, yo creo que esto es un fracaso. Se puede vestir como quiera vestirse, parece desgaste una palanca tan importante como es la delegación territorial de la Xunta de Galicia en Vigo, que sí, es una palanca pero de pero es que probablemente que ese que... sea el error, es decir, y porque han incurrido en ese error, es que Abel Caballero ha ganado cuatro, pero por goleada, ¿eh? Ha ganado tres, hay una que la bueno, tuvo por, que, con, que, sí, que por goleada que no, que gobernar la tres por goleada. Yo creo que de eso se extrae una experiencia y debes de pensar, por este camino no vamos bien. Tendremos que cambiar de estrategia. Pues que el PP sigue, primero, sigue con la misma estrategia, y segundo, sigue con las mismas peleas internas. Sí. Entre dos grupitos que quieren mantener carguitos que no sirven para nada. O sea, lo que no son capaces es de intentar conseguir un grupo de personas que tengan capacidad de relación con las personas que viven en Vigo y con sus intereses. No lo consiguen. Seguramente la pregunta que se tienen que hacer desde el Partido Popular es ¿qué ha cambiado en el Partido Popular del año 2023 con respecto al Partido Popular del año 2019? Esa es la pregunta que se tienen que hacer, porque si no, ya lo conocemos todos. Haz las cosas de la misma manera y obtendrás los mismos resultados. Si quieres obtener unos resultados diferentes, tendrás que hacer las cosas de una manera diferente. Y además a la vista del panorama que se está formando en el resto del país. Y en el resto de ayuntamientos de la comarca, donde el Partido Popular lo peor que le ha ocurrido es mantenerse. Es mantenerse, es decir, que comparando esta situación con la que se está produciendo en Vigo, pues alguna reflexión tiene que hacer el Partido Popular vigués. ¿Sabemos algo de resultados de las comunidades? No, por ahora, ¿no? Todavía no lo tengo. Vamos a ver si conseguimos esos resultados. Ahora vamos a irnos hasta la sede del BNG para seguir sondeando cuando son ya las 10 y 4 minutos de la noche, cuáles son los ambientes y las caras en las distintas sedes electorales. María Díaz, buenas noches de nuevo.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Jaime. Buenas noches ya a esta hora. Aquí el ambiente no puede ser otro que de alegría. Han llegado ya bastantes apoderados, interventores, afiliados, simpatizantes, felices porque parece que se consolidan al menos esos tres concejales con el escrutinio muy avanzado en Vigo. El BNG pasaría de un concejal, Xavier Pérez Iglesias, que sigue reunido arriba con su equipo, a tres concejales. Los tres están, como decimos, en la primera planta de ese Hotel Coya. Esperamos que en breve tiempo, porque el escrutinio está siendo muy rápido en la ciudad olímpica, bajen y que sea el cabeza de lista, Xavier Pérez Iglesias, el encargado de hacer esa valoración, valoración de alegría, que es el ambiente que se palpa aquí ya desde hace unos minutos. De hecho, el ambiente acaba de ser de distensión desde hace muy poquito tiempo, hasta hace poco en corrillos, con teléfonos móviles y a través de los televisores se fijaba en los datos que se iban fidelizando en Vigo, pero también importantes datos en el área metropolitana con Cangas, donde el BNG podría volver a conseguir la alcaldía, en Redondela, donde el BNG también tiene una importante subida, pendientes, por supuesto, del área metropolitana y de otras ciudades donde el BNG es una fuerza que continúa creciendo. Por tanto, después de una jornada dura, después de 15 días de una campaña que ha sido muy intensa en las filas nacionalistas, llega el cansancio, pero sobre todo esa explosión de alegría que creo que podéis notar en este sonido de ambiente que hay ya en este Hotel Coya de Vigo. Gracias, María. Pues es que fijaros, Manu, Javier, en eso que se oía, eso que estaba detrás de María a su espalda, eso es un ambiente de fiesta. Exactamente. Eso es el ambiente. Estoy en una sede donde se está celebrando algo. Sí. Ese es el ambiente. No el ambiente que veíamos en la sede del Partido Popular, ni siquiera el ambiente que había en la sede del Partido Socialista. Ni siquiera el ambiente que había en la sede del Partido Socialista. Sí, es verdad. Pero es que es así completamente. Pero es que eso que ha dicho es muy importante para incidir en lo que hablábamos al principio. Es que creo que el BNG ha iniciado una ruta que le va a llevar a presidir la Xunta de Galicia, pues casi. Prácticamente a presidirla. Sí, sí. Por poco será muy reñido, pero yo creo que podemos tener una presidenta de la Junta de Galicia. Y vamos a ver a diputación. Ah, bueno, eso claro. ¿Creéis que BNG podría sacar más diputados que el Partido Socialista en las autonómicas del 2024? Ya la sacó en las anteriores. El PSOE es la tercera fuerza. El PSOE es la tercera fuerza. BNG es la segunda fuerza, sí. Pero es que va a sacar más. Podría acentuarse todavía eso más. Yo creo que sí. Puede bajar un poco el PP y con eso... ¿Cómo está? ¿Y en esa ecuación entraría Podemos, Marea, llámale como quieran llamarse? Yo creo que el BNG se ha comido, se ha tragado todo tipo de mareas. A mareas, sí. Ha bajado la marea absolutamente, se acabó. Ya solo hay BNG, ya solo queda BNG. A marea, sí. Eso se acabó. Sí, porque por otra parte, es que prácticamente es la misma fórmula. Sí. Lo que pasa es que la de verdad, la que imprime es o la que transmite confianza, en la que verdad es el bloque. No Podemos, que al cual tiene un matiz de advenedizo que no funciona. El arraigo es porque verdad. Además, claro, Podemos tiene ese foco que se pone desde Madrid, donde las políticas de Madrid además vienen a perjudicar. Es que a los claro, a veces chocan con los intereses gallegos. Claro, por eso te digo, es muy complicado. Y eso pasa. Muy complicado. Vamos a irnos hasta la sede precisamente de Podemos, Marea de Vigo, para... Bueno, veíamos las caras en la anterior conexión con Marci Varela para ver si hay alguna novedad o si se hace algún comentario por ahí por parte de algún miembro del partido. Pues aquí ya el ambiente es de derrota total, porque con un escrutinio tan alto de casi el 100%, ahora mismo tenía que lograr prácticamente 1.000 votos en esta recta final, así que con un 4,83% que tiene actualmente no van a llegar al 5% y por tanto, ya digo, sorpresón de última hora. Aquí ya el ambiente es de tristeza total, están reunidos ahora mismo a puerta cerrada tanto Rubén Pérez como Meli Vázquez y el resto del equipo de Podemos Marea de Vigo, y supongo que en un rato ya darán una valoración, pero aquí, ya digo, ambiente de tristeza y de derrota porque van a perder la representación en el Concello de Vigo. Efectivamente, con un 94,4% de los votos escrutados, la cosa se le pone prácticamente inviable ya a Podemos Marea de Vigo, que lo que está haciendo en estos momentos es asumir
La derrota y la desaparición, porque además tiene muy poca pinta de que esto se vaya a arreglar de cara a dentro de 4 años. Fijaros lo que le costó al Bloque Nacionalista Galego cuando se quedó fuera de la corporación municipal, reaparecer una fuerza que ha gobernado, insisto, en Vigo, que es histórica en Galicia en democracia y que, desde luego, tenía muchos más mimbres y muchas más posibilidades de salir adelante de las que puede tener en este caso Marea. Es que esos votos que han caído, los 4.000 y pico que hayan caído por ahí, estos caerán al BNG en las próximas elecciones. El BNG se ha convertido en una aspiradora que está absorbiendo a la izquierda del PSOE. A la izquierda del PSOE. Todo BNG. Todo BNG. Oye, hay una cosa que yo le quiero y le tengo que reconocer a, por lo menos, a Rubén Pérez, y es que ha sido el primero en llegar a la sede, el único que ha estado todo el tiempo en la sede y que ha dado la cara, el primero en dar la cara, con estos datos de aquí, el primero en dar la cara, además no puso ni al responsable de comunicación, ni a un número X de la lista, ni nada. No, salió él, se puso delante de la cámara, hizo su balance, su lectura, agarrándose, yo creo que un clavo ardiendo en ese momento. No, pero lo ha hecho muy bien. Yo creo que es un argumento distintivo de este hombre, ¿no? Que asume esa condición y da la talla, y es cierto, hay que reconocérselo. Sí, sin duda alguna. Bueno, vamos a pegar un pequeño repaso, si os parece, a cómo ha ido avanzando el escrutinio en algunos de los ayuntamientos del área metropolitana de Vigo. Hay una cuestión que quiero aclarar, sobre todo a aquellas personas que seguramente se hayan fijado en que Leti no hace esta valoración, en Leticia Francisco no hace esta valoración de los resultados, esta lectura de los resultados, y es porque desde la página web del Ministerio se ha caído completamente y es imposible acceder a los datos. Es desde ahí, desde donde nosotros alimentábamos nuestros barómetros y nuestros datos que nos comentaba Leticia Francisco, y lo único que funciona es esto que yo tengo aquí en mis manos, que es la aplicación del Ministerio, que sí que está funcionando. Por eso soy yo el que estoy dando estos datos y es un problema técnico que, como decimos, es ajeno a la organización de Televigo, que nos vemos sometidos a la tecnología en este caso. Bueno, vamos a irnos hasta Nigrán. El Partido Socialista de Juan González pierde también 2 concejales con respecto a las anteriores elecciones municipales. El Partido Popular sube 1 concejal y es, yo creo, que una lectura muy importante, porque incluso en los últimos días hemos tenido, han vuelto fantasmas del pasado de Nigrán, en donde, bueno, pues conocíamos al exalcalde del Partido Popular de Nigrán, que se tenía que volver de nuevo a sentar en los juzgados por gestiones, una cosa que seguro que al Partido Popular le hizo temblar las canillas pensando que eso podría tener un coste electoral. Pues bien, aquí está el resultado con el 81,62% del voto escrutado. 5 concejales el Partido Popular, sube 1 con respecto a 2019. 1 concejal el BNG, que regresa a la corporación con un concejal, y el Partido Socialista, que pierde 2 concejales. De nuevo volvemos a hablar de lo mismo. No sé si será una cuestión de gestión municipal o una cuestión de el arrastre, el efecto arrastre de la política autonómica, pero ahí tenemos ese dato del Partido Socialista, que aún así todo, con 11 concejales, mantendría el gobierno, seguiría gobernando Juan González. Estamos ante un caso parecido al de Vigo, en donde se produce una pequeña caída en el número de concejales, en el número de apoyos, pero sigue siendo una diferencia lo suficientemente grande como para mantener el gobierno, en este caso municipal, en Nigrán. En Bayona, con el 100% ya de los votos, datos definitivos, 100% de los votos escrutados, sube 5 concejales el Partido Popular de Jesús Vázquez Almuña, que se mantendría con 11 concejales. 5 concejales se confirma ese concejal que pierde el Partido Socialista, 1 concejal también que pierde el BNG, y Podemos y Vox, que siguen sin entrar en la corporación municipal. Por tanto, no hay muchas cuentas que hacer. El Partido Popular, Jesús Vázquez Almuña, será, por tanto, el nuevo alcalde de nuevo, el nuevo alcalde de nuevo de Bayona. Gran éxito, por tanto, por parte de Jesús Vázquez Almuña, que regresa
a la política municipal de su querido Bayona y lo hace fíjate tú, el lujo de Bayona de tener un alcalde que ha sido presidente del puerto de Vigo, consejero de Sanidad en la pandemia. Yo quiero decirte que para Bayona es un privilegio tener un alcalde de esos conocimientos. Yo a Jesús lo conozco personalmente y lo conozco bien y tenemos una estupenda relación personal y tengo que decir, y lo digo aquí públicamente, me alegro mucho de que esto... Yo me alegro por Bayona. Que conste que el alcalde anterior estaba funcionando. Sí, sí, el alcalde anterior... Por porque es una persona muy cercana y muy pendiente. El alcalde anterior ha sido un buen alcalde. Sí, sí. Yo creo que es un hombre, además, muy cercano... Eso da gusto. ...al bayonés y un hombre entregado absolutamente. Mm-hmm. Sí, en este caso, yo creo que... Era, además, una persona que quiere mucho a Bayona, sin duda alguna. Sí. No, pero y Jesús también es igual. Es decir, son personajes parecidos. Lo que es que son... ambos... El Cariz, sí. Son muy, muy, muy cercanos, ayuda mucho a sus vecinos, sí. son gente y están además muy pendientes. Conectados bueno, con sus vecinos. Seguramente de ahí estos datos que estábamos, sí. Comentando. Bueno, se amortigua la caída del Partido Socialista en Gondomar. Se amortigua esa caída de 5 concejales que tenía y con el 67,35% de los votos escrutados, el Partido Socialista perdería un concejal. Claro, se quedaría en 8 concejales el Partido Socialista de Paco Ferreira. El Partido Popular ganaría 2 concejales, subido importante también del Partido Popular, y el BNG y el resto de la corporación se mantiene con 2 y 1 concejales por parte del resto de las fuerzas políticas. Entiendo, por tanto, que seguirá gobernando Paco Ferreira. Todavía falta, como decimos, un 32% del escrutinio, pero bueno, seguramente, sí, como decía Rubén Pérez en su intervención, primero las mesas sencillas, ahora las complicadas, pero bueno, no creo que cambie mucho la fotografía en lo que queda de escrutinio. Mira, estoy consultando ahora mismo las páginas del Mundo que están ofreciendo y hay muy poquito. Estaba mirando a Madrid, por ejemplo, pero está escrutado el 4%. Ah, el 4%, todavía es tarde por ahí, ¿no? Claro. Está ganando el... Están despachando municipales, imagino. Y... Sí, están despachando municipales. Que... Uh-huh. Me están comentando que en tan solo unos minutitos va a hacer valoración de estos datos ya casi definitivos que tenemos en la ciudad de Vigo, en donde tenemos escrutado el 97,09%, la fotografía no se mueve y que va a hacer valoración el líder de Podemos Marea de Vigo, Rubén Pérez, en tan solo unos minutitos. Además, lo que nos dicen es que va a hacer valoración y cierran la sede y se marchan todos a casa. Y se marchan a casa, ¿no? Se marchan todos a casa. Ya no hay mucho más que comentar, no hay mucho más que hacer, no hay mucho más que decir. Y esa es... Hay que agradecérselo. A las personas se las conoce en las victorias y en las derrotas. Y en las derrotas, sí, especialmente en las derrotas. Ganar es... Especialmente en las derrotas. Ganar es más fácil que dar la cara cuando uno pierde, sin duda alguna. Salir y hacer con el gesto de la victoria es mucho más sencillo que salir, dar la cara y reconocer los errores, si es que se han cometido, claro, o las cosas que se han hecho y no se han hecho mal, que bueno, cada uno tendrá seguramente su propia lectura. Me preguntabais hace un momento cómo estaban los datos, cómo estaba la situación en Galicia, ¿vale? En la comunidad gallega. Sí. Bueno, pues el Partido Popular sube 125 concejales más que hace 4 años. Baja el Partido Socialista, 179 concejales menos que hace 4 años. El BNG... Oye, hacemos una porra. ¿Cuánto sube el BNG? Venga, a ver, ¿quién lo sabe? Muchos. 132 concejales más que hace 4 años. Son 588 en total. Es una subida muy importante. Sube más que el Partido Popular. Sube más que el Partido Popular. Sube más que el Partido Popular. Es impresionante lo del BNG. Ahí está eso. Estoy tratando de ver a ver si Vox ha entrado en algún municipio de Galicia, pero no lo veo. Creo que tiene, por el momento, tiene las puertas cerradas. No lo veo, no me aparece Vox en... La verdad es que Galicia lo han tenido siempre, crudo. Muy crudo. Vox y Podemos. ¿Y Podemos? Es curioso, el carácter de los gallegos es más tranquilo. Más... Es,
un carácter más pragmático, bueno, más reflexivo. Somos también un poquito más reacios al cambio. Eso nos ocurre mucho. Pero tampoco es un pueblo muy hostil. Yo siempre lo he pensado siempre, los gallegos no somos muy hostiles. Hombre, hay diferencias entre vecinos, estoy de acuerdo. No, mala leche si nos toca. Pero en general, pero bueno, siempre con humor y con sí, yo creo que somos una sociedad tranquila. La diferencia que parece existir, ¿no?, y que se pone siempre de manifiesto entre la Galicia Norte y la Galicia Sur, yo creo más en la diferencia que existe entre la Galicia Litoral y la Galicia Interior. Yo creo que, el mar marca carácter y el llano, el interior también. Yo estoy preocupado por si nos informan que han vuelto a pillar a José Manuel Baltar a 200 kilómetros por hora. Huyendo. Mira, vamos a irnos ahora. Quiero ver los datos de Orense, pero antes vamos a analizar los datos de la provincia de Pontevedra. ¿Os parece? Venga. El Partido Popular sube el número de concejales en la provincia de Pontevedra, 47 concejales más que hace 4 años, 412 en total. Sube el BNG, 24 concejales más que hace 4 años, y baja el Partido Socialista en 31 concejales. Se equilibran, por tanto, las fuerzas entre el Partido Socialista y el BNG. Uy, la Diputación. Pero a ver qué es lo que supone esto en la Diputación. A ver qué es lo que supone esto en la Diputación. Bueno, puede haber pacto, evidentemente. Es decir, puede seguir funcionando el mismo pacto que ahora lo sostiene, pero en otras condiciones, claro. No, el problema, lo que has hablado al PSOE es la gran victoria de Abel aquí. Si Abel necesitase al bloque aquí para gobernar, estoy seguro que el bloque le pedía la presidencia de la Diputación. En estas condiciones es más complicado, más complicado. Bueno, pues datos que en este momento hay que empezar a analizar y ver qué es lo que puede ocurrir, porque efectivamente, bueno, en principio, la verdad no he hecho la suma, pero yo creo que le salen las cuentas al Partido Socialista y al BNG para seguir gobernando en la provincia de Pontevedra. Yo creo que también, pero probablemente en otras condiciones. Es decir, yo sospecho que el BNG va a apretar el acelerador porque va a querer más poder. Claro, más poder es que además local. Además entra en ese momento en el que ya se van a empezar a aproximar las elecciones autonómicas. Y claro, la gran rivalidad está entre el PSOE y el bloque para ser segundo y tercero. O sea, que van a tener muy complicada la convivencia, pero bueno. Sí, y además, como tú decías antes, es que la Diputación es una herramienta de primera magnitud para desarrollar políticas. Estoy haciendo la suma y no me salen las cuentas. ¿No te sale? Tiene más concejales el Partido Popular que el Partido Socialista más el BNG. Pero bueno, sospecho que las cuentas no van exactamente sumando el número de concejales, sino es el número de diputados. Y hay baremaciones, con lo cual no se pueden hacer las cuentas de la vieja. Pero sí que esto de aquí habría que ver dónde son esos concejales que suben y que bajan. Pero ojo a lo que pueda ocurrir en la Diputación de Marcar. Yo creo que Vigo puede marcar la de Pontevedra. Bueno, aporta mucho. Claro. Vamos a irnos hasta la sede de Marea para esa intervención final y vamos a ver si conseguimos hablar con el candidato, con el número uno de la lista de Marea de Vigo, Podemos, con Rubén Pérez. Allí está Marci Varela, adelante. Buenas noches, Jaime. Vamos a escuchar la valoración del candidato de Podemos Marea de Vigo, Rubén Pérez. ¿Qué tal? Boas noites. Bueno, obviamente nos queremos principiar por agradecer os máis de 6.500 vigueses e viguesas que confiaron nesta candidatura. Tentamos dende a humildade facer unha campaña suficientemente explicativa, suficientemente expansiva, é obvio que non chegamos, e é obvio que tamén volvemos a unha situación de quedarnos ás portas do concelleiro, co 4,8%, ahora co 97% escrutado, que prácticamente será inamovible. Eso tamén, obviamente, a reflexión que nos fixemos sempre cando ocurren estas cousas a organizacións políticas, fixémonos no 15, cando tamén o BNG quedou fora da corporación, e eso obliga tamén a facer unha reflexión sobre a lei electoral, esa barrera do 5% que as forzas políticas moitas veces quedan ás expensas, ¿no? É algo que pasou en Pontareas tamén, que pasou, por exemplo, en Coruña, e creemos que pois é unha mala nova para a esquerda política de Galicia. Os resultados en Vigo obviamente son malos, e dende logo noso que
vamos a facer unha reflexión as partes, os partidos e os integrantes e as militancias desta coalición. E creo que esa reflexión lles corresponde de maneira democrática aos homens e homens de Esquerda Unida, pola súa parte, aos homens e mulleres de Podemos, aos homens e mulleres de ECO, das formacións políticas que concurrimos nesta coalición. É un resultado malo, é evidente, todo o que para nós era estar fora da corporación, era perder visibilización, con todas as dificultades que tamén hai, incluso tendo esa visibilización na corporación para facer política, nos iniciamos esa reflexión porque nesta cidade ten que seguir habendo un bloque de esquerda crítica, un bloque de esquerda alternativa e, ademais, nesta coyuntura vamos a volver a algo que nos alertábamos perigoso, que volver o status quo do 2015. De feito, a radiografía deste resultado é un pouco a radiografía do ano 15, no que, eso sí, con a sustitución de forzas, no que prácticamente os resultados do PP en aquela altura tiña 7, creo recordar, ahora ten 6, o BNG quedaba fora, ahora quedamos nós, e Marea o tiña naquela altura 3, e ahora son o resultado do BNG, é dicir, un mapa moi parecido ao ano 2015, e, dende logo, nos empezamos esa reflexión xa dende esta semana. Vamos a darnos uns días para que a nosa militancia descanse, que fixeron un magnífico traballo, estamos moi orgullosos e orgullosas das mulleres e homes de maneira desinteresada que fixeron esta campaña, pero os que somos dirixentes das organizacións políticas nos toca motivar e realizar unha reflexión profunda do que acontece en Galicia. E o digo porque temos unhas eleccións xerais ás portas e este resultado invalida tamén moitas teorías políticas sobre como construir unha candidatura para as eleccións xerais. Eu, dende logo, non pertenzo a ningún órgano en Galicia, pero creo que esa reflexión se ten que facer. Creo que temos que avanzar de maneira inmediata nunha reflexión de como queremos afrontar o proceso das xerais, porque se nos preocupa este resultado, nos preocupa moito máis que, por inoperancia ou por incapacidade da esquerda política, non teñamos unha alternativa a un posible goberno de unha alianza ou un eventual goberno do PP e Vox. Dende logo, creo que temos que facer esa reflexión. Toca, hemos perdido concelleiros en Coruña, en cidades importantes, prácticamente o mapa das cidades e das poboacións medias só os tres partidos que durante moitos anos alternaron, e creo que esa reflexión toca facela de maneira urxente, e creo que ninguna das organizacións políticas que estamos aquí debemos de furtar a militancia de que construímos, por que o construímos así e por que levamos devalando permanentemente en procesos electorais dende o 15. Para nós, fomos a forza que nas eleccións xerais foi a forza máis votada nesta cidade, e agora apenas volvemos aos resultados que tivo prácticamente Esquerda Unida en solitario no ano 2011. E iso require unha reflexión profunda que, dende logo, nos corresponde facela por humildade e asumindo as responsabilidades. Eu, como candidato, asumo a responsabilidade maior e quero que recaia sobre min tamén a responsabilidade deste resultado. Creo que os militantes non se merecen ningún ápice da responsabilidade deste resultado. Creo que, nomeadamente, eu como candidato, pero os homens e mulleres que tomamos decisións políticas temos que asumir esas responsabilidades e proteger e defender o traballo feito polos militantes, que, como digo, foi absolutamente honroso nunha situación difícil na que as proxeccións en demoscopia, certo que nos daban este baile de estar entre 0-1, 0-1, que finalmente se configura como 0, pero quedan meses de moi intenso traballo para que nas eleccións xerais, que, como digo, xa empezarán agora os de grandes debates, en Galicia ten que ver unha forza de esquerda alternativa, unha forza de esquerda que beba dos ventos que viñeron a partir do ano 13, do ano 14, que fomos capaces de configurar aquí nun espacio municipalista como foi a Marea de Vigo. Creo que tamén ten que facerse unha reflexión, e remato con isto, sobre os espacios municipalistas que gobernamos en moitas cidades, que fomos quen de ilusionar unha parte sensible ao electorado de esquerda e que agora non somos capaces de facelo, e, por tanto, nos corresponderá asumir esa responsabilidade de crear algo novo e de crear algo que se sea capaz de ilusionar de novo un electorado crítico que non quere votar alternancia de partidos que sempre estiveron pues alternándose nas institucións, nomeadamente nos concellos. Martín, no sé si le podéis hacer alguna pregunta a Rubén Pérez. No sé si me está escuchando Marci Varela, nuestro sí, redactor. Sí, sí, estamos Marci, aquí. Marci, ¿podéis hacerle alguna pregunta a Rubén sí. Pérez? Me gustaría saber si le puedes preguntar si
¿Venga algún hecho concreto que haya podido provocar esta situación? Sé que ha dicho que va a abrirse ahora un periodo de análisis, de reflexión sí. sobre qué es lo que ha podido ocurrir, pero tal vez la política municipal, falta de comunicación con los vecinos de Vigo, ¿algo concreto que haya podido derivar en esto? Sí. Mira, me preguntan, Rubén, Jaime, desde el Estudio Central, si hay un feito concreto que crees que se sea a razón de desaparecer do Concello de Vigo, algo a nivel municipal, digamos, ¿qué pudo facer mal Podemos, en este caso, Marea de Vigo, que era que tiña representación? Eu nunca faría unha reflexión única, é dicir, eu creo que a reflexión de como persoa de esquerda son colectivas, dende logo que tivo que haber erros, tamén eu digo unha cousa meridianamente clara. Xa non son concelleiro, son cidadán, e eu sigo pensando no mesmo modelo de cidade co que concurrín a este proceso electoral, dende o espacio que me corresponda, dende o tecido asociativo, dende o tecido que eu poda, vou a loitar por outro modelo de cidade, que non sea clientelar, que sea democrática. Nesta corporación vai haber un partido como é o BNG que vai a estar silenciado seguramente, que se vai a poñer todo tipo de trabas que tivo a Marea de Vigo no ano 15, e nos vamos a pular dende o que nos corresponda como militantes de esquerda, porque a democracia chegue dunha vez por todas o concello. Xa sei que isto se di, hai que aceptar os resultados electorais, e o presuposto que acepto os resultados electorais, pero hai unha población crítica nesta cidade que quere outro modelo, e sigo pensando que silenciar o movemento veciñal, sigo pensando que utilizar recursos públicos para condicionar o que se informa nos medios de comunicación é prostituir a democracia nesta cidade, e polo tanto vamos a seguir defendendo ese modelo, porque ese modelo para nós é absolutamente central e esencial. Si queres algo máis, Jaime, preguntar a Rubén. Sí, si esto supone la desaparición, si cree que esto puede suponer la desaparición de Marea de Vigo, o si piensan en estos momentos, tal vez no es el momento, pero si piensan que dentro de 4 años podrían volver a la corporación municipal. Sí. También nos preguntan si cree que esto puede suponer la desaparición de Marea de Vigo o este proyecto puede renacer y presentarse de nuevo dentro de 4 años. Obviamente a Marea de Vigo era un espacio de confluencia para gañar espacio municipal. Eu creo que o resultado obliga a repensar os espacios municipalistas, non só en Vigo, creo que en moitos sitios, creo que Barcelona, que polo menos os números tamén dan, as poucas alcaldías que ainda conservábamos da ola do 15 é moi probable que se perdan e, polo tanto, hai que facer unha reflexión, porque estes espacios eran espacios plurais, formados por moita xente, formada por xente Esquerda Unida, de Podemos, e creo que as reflexións tamén implican en que temos que buscar un mecanismo que volva a reilusionar a xente. Remato con unha cuestión que para nós é central. Todas as discrepancias que temos moitas veces os partidos políticos sobre como enfrontar pues, a construcción do Estado, como confrontar o que pasa no conxunto do país, como incluso solventar cuestións ideolóxicas, no municipal éramos capaces de chegar a consensos. Pues, creo que a parte do programa Marea de Vigo de Podemos bebía deses consensos. Hai que revisalos, hai que revisar se seguimos estando de acordo entre empresas públicas, hai que revisar se queremos controlar as concesionarias municipais e se de verdade o resultado electoral condiciona un cambio de estrategia en como podemos confluir e construir un ámbito municipal amable, pois obviamente non terá sentido esos espacios de reflexión e será perfectamente lexítimo que Podemos faga o seu, que Esquerda Unida faga o seu, que Anovas faga o seu e busquemos unha chave, un mecanismo para un ámbito municipal xuntarnos. Precisamente o que lle pasou a Marea de Vigo e a Podemos explica que para as eleccións municipais, e isto se está repercutindo en moitos concellos, a barreira do 5% da lei electoral é terrible, eu sempre sostiven e creo que vivino no ano 11 e outras formacións políticas o viviron no ano 15 e algunhas incluso no 19. Non? Temos que buscar mecanismos de unidade nas municipais ou incluso nas autonómicas, onde esa barreira do 5%, en outros sitios a barreira estaba no 3, nen autonómicas, e obriga a esquerda a buscar alianzas para vencer esa lei electoral, porque a mellor non estivo na xenda política do goberno de coalición, porque nin o PSOE nin Unidas Podemos entendían que ese, o 5% non era un debate, pero eu sí que creo que temos que afrontar un debate sobre a incorporación de máis pluralidade nos concellos e que a barreira do 5% non sexa eliminatoria dende o inicio a hora de repartir e asignar concelleiros. É algo que sempre sostiven e que creo que, ademais, pues, recurrentemente a esquerda política ya acontece como nos aconteceu a nós. Muchas gracias, Martín. Muchas gracias a Rubén Pérez por estos minutos, por atender los micrófonos de Televigo en esta noche, que sin duda es mala para Marea de Vigo, como hemos visto. Nos vamos a ir ahora hasta
la sede del BNG, donde ya se pueden escuchar aplausos y podemos ver ahí la sonrisa y la cara del ganador de esta noche, uno de los ganadores al menos de esta noche electoral, como es Xavier Pérez Igresas, que supongo que se va a dirigir en estos momentos a todos los militantes y a todos los compañeros de partido que se encuentran ahí acompañándole. Parece que no. Bueno, pues tenemos que. Vamos a ver si dejan el aplauso y pasan ya a la lectura que se puede hacer de estas elecciones. Como decimos, una lectura de triunfo no solamente en Vigo, sino como hemos visto en todo el área metropolitana y también en toda Galicia. Y también en Pontevedra, donde también entendemos, como hemos dicho, que si se mantiene y le salen las cuentas al Partido Socialista y al BNG para mantener la presidencia de la Diputación de Pontevedra, tendrán que renegociar ese equilibrio de fuerzas y ese número de diputados que tienen una y otra fuerza. Claro, tendrá que ser de esa manera. Claro, claro. No se nos ocurre que pueda ser de otra forma. En cuanto terminen esos aplausos y ese jolgorio, esa fiesta y esa alegría que tienen en el BNG, pues nos iremos hasta allí para escuchar las palabras de Xavier Pérez Igresas, que entra, insistimos, en la corporación municipal con 3 concejales frente a 1 concejal que tenía en este momento. Me dicen que sí, que está ahora mismo dirigiéndose ya hacia los micrófonos para hablar, ¿es correcto? Vamos hasta allí. Ben, moi boa noite a todas e a todos. Eu teño que principiar por agradecer o apoio das case 15.000 viguesas e vigueses que fixeron posible este resultado. Esas case 15.000 viguesas e vigueses que fixeron posible que o BNG tripliquemos a nosa representación e sexamos a forza política que máis sube no Concello da maior cidade deste país. Un resultado que supón un aval claro, contundente ao inmenso traballo que realizamos nos últimos 4 anos, onde a pesar de termos un único asento no Salón de Plenos, exercimos de verdadeira oposición, unha oposición en positivo, centrada en achegar propostas. O BNG damos hoxe un salto moi importante, pero non nos conformamos, porque o noso obxectivo era e vai seguir sendo o de facer avanzar a alternativa política que permita construirmos o Vigo que merecemos. Por iso as viguesas e os vigueses, a veciñanza desta cidade pode ter moi claro que o BNG imos seguir traballando arreo a partir de mañá mesmo. Multiplicamos a nosa representación para multiplicar os nosos esforzos, con aínda máis traballo a pé de rúa, pateando a cidade, todos os barrios e todas as parroquias, intensificando o noso contacto permanente co tecido asociativo. Un traballo que non sería posible sen o compromiso, sen a achega determinante dunha militancia que sodes o mellor do BNG, que sodes a espiña dorsal deste proxecto.
nestes últimos 4 anos o Benegá fomos moito máis que un único concelleiro e neste mandato que enceta imos ser moito máis que 3 asentos no Salón de Plenos. A forza do Benegá é a forza da xente, a forza de sermos un proxecto colectivo enraizado no propio sentir profundo desta cidade. Compañeras e compañeros, hoxe non acaba nada, porque o BNG aspiramos a seguir sumando máis apoio co obxectivo de volver sermos unha forza determinante na primeira cidade galega. E ese obxectivo, crédeme, ímolo conseguir. Adiante co BNG. Pues las palabras, la celebración del líder del BNG, Xavier Pérez Igresas, que celebra no solamente los resultados en Vigo, sino también en el resto de la comarca y en el resto de la comunidad gallega. Tiene razones, la verdad, el BNG para celebrar, como lo están haciendo, pues esta noche electoral, en la que el BNG en el Ayuntamiento de Vigo ha pasado de un concejal que había recuperado tras una larga travesía por el desierto de 4 años a 3 concejales que ha conseguido robarle en definitiva a Marea de Vigo, que es en definitiva lo que ha ocurrido finalmente. Bueno, pues como vemos, ahí es el ambiente festivo, el ambiente que hay en estos momentos en la sede del BNG, que es, como decimos, pues el gran triunfador de la noche. Decía Xavier Pérez Igresas, somos máis de 3 concelleiros os que vamos a estar na corporación porque vamos a traballar moito máis e tal. Sí, bueno, sí, sí. Sin duda, las palabras de celebración de una persona que ha conseguido a lo largo de estos años gestionar muy bien sus tiempos, gestionar muy bien su discurso y gestionar también muy bien sus palabras. Es decir, yo creo que no solamente un mérito de Ana Pontón, que desde pero no solamente un mérito de Ana Pontón, sino de una persona que ha sabido estructurar sus discursos. Yo lo escuchaba a Xavier Pérez Igresas en los plenos municipales, donde tenía en ocasiones 90 segundos para hablar nada más, y empezar y terminar en los 90 segundos absolutamente, con un discurso completamente elaborado, completamente trabajado y completamente pensado, y sabiendo perfectamente a lo que se refería en cada momento. Y bueno, yo creo que en definitiva ahora está pues recogiendo los frutos del trabajo realizado, de una buena planificación que han realizado a lo largo de este tiempo. Sin duda, el gran triunfador de la noche vuelve a ser de nuevo Abel Caballero, con una aplastantísima mayoría absoluta de 19 concejales, indiscutible, inapelable, pero no había sorpresa en eso. Yo creo que la sorpresa era si serían 19, 20 o 21. Yo creo que lo dijiste tú, un desgaste de un concejal después de todos los años que lleva Abel Caballero al frente del gobierno municipal es muy poco, desgaste. Pero, aparte, es que yo creo que toda la política, la nacional y la autonómica, trasciende de Vigo. Vigo es un caso aparte. O sea, en efecto, ya tiene mucha importancia que el BNG haya obtenido 3 concejales en Vigo, porque es difícil enfrentarse al fenómeno de Caballero desde el PP y desde el BNG, desde cualquier partido político. Pero lo que sí está ocurriendo es que yo recuerdo un BNG en el que los que estaban en la cúpula eran los intelectuales, y era muy bonito, estaba muy bien, eran hermosas palabras y deseos patrios para Galicia, y lo que ha cambiado en el BNG y lo que le está permitiendo este alza en el que está viviendo es que ha hecho una buena política de cuadros mucho más pragmáticos, con dirigente, ahora una dirigente también pragmática y que va al grano y se deja de revoleteos estos intelectuales y de añoranzas galaicas y va al grano y tiene un proyecto que luego los ciudadanos decidirán si les gusta o no les gusta, pero tiene un proyecto y eso es lo que ha alzado al BNG, por lo que estamos viendo fuera de pantalla y tal, con la cantidad de los datos que se barajan en Galicia, está consiguiendo grandes éxitos en toda Galicia. Y la lectura también que hay que buscar en otros municipios, por ejemplo, en Ourense,
donde Democracia Urensana, con todo lo que ha ocurrido y todo lo que ha salido a la luz en estos últimos días, en estas últimas semanas de campaña, Democracia Urensana, 10 concejales. Partido Popular, 7 concejales. Partido Socialista, 6 concejales. Baja 3 el Partido Socialista. Y el BNG, 4 concejales. De nuevo vuelve a subir el BNG. Bueno, sí. ¿Esto qué supone? Supone que la suma entre el BNG y el Partido Socialista da 10 concejales y Democracia Urensana tiene también 10 concejales. Con lo cual, empate técnico, que se dice en volvemos a la casilla de salida. Volvemos a la casilla de salida. Claro. El Partido Popular, 7 concejales, que puede abstenerse, puede incluso apoyar una coalición Partido Socialista-BNG para tratar de sacar del gobierno a Jácome, sí, sí. Y mucha incertidumbre también sobre qué es lo que va a ocurrir en Ourense con el 95%... El gobierno nacional ingobernable. De todas formas, yo no sé cómo estará viendo Moncloa esta historia. Yo me remito a lo que está encabezando el mundo en estos momentos. Ventaja del PP en concejales, la derecha recupera Sevilla, Valencia, Palma y Valladolid. El PP arrasa en Madrid y gobernaría Aragón y la Comunidad Valenciana. ¿La Comunidad Valenciana? Pues sí. Tiene que estar Ximo Puig encantado. Cataluña, Trias desbancaría a Colau y ganaría las elecciones. Trias, sí. O sea, sería alcalde Trias. Bueno, pues ahí están también esos. Seguiría como alcalde de Madrid y mira la posibilidad de una mayoría. Como alcalde de Madrid en coalición con Vox. En coalición con Vox, pero lo que está mirando Almeida es en la mayoría absoluta que está un concejal. Está un concejal en este momento. Sí. Bueno, ¿y con cuánto escrutado en Madrid? ¿Con cuánto escrutado en Madrid, sabemos? Espérate, que te lo digo ahora mismo. Estaba hace un rato un 77%, si no recuerdo mal. Debe estar ahora, si ha recuperado un concejal en este tiempo, debe estar 80 y algo. Está en 29, sí. No, pero sí. 29. Está en el 81. Pero de Sevilla y Valencia es un palo gordo para el PSOE. Está en 29 concejales. Mira, en estos momentos, al 81 con 27, en Madrid, Almeida gobernaría en solitario. Habría alcanzado la mayoría absoluta, 29 concejales. Bueno, pues pendientes de lo que ocurra en las dos sedes que nos queda por visitar para cerrar este especial informativo, la sede del Partido Popular, con esas caras que nos comentaba hace un momento Susi, que no sabíamos si celebraban o lamentaban los resultados electorales, es como ese dibujo que hay, la portada de siniestro total, ¿verdad? Que no, si le das la vuelta sonríe y si le das la vuelta, pues se está lamentando. Bueno, pues tenemos imágenes en estos momentos de la sede del Partido Socialista, en donde, bueno, sin duda tiene que haber un ambiente festivo. Desde luego bueno, los vemos bastante relajados, con un ambiente distendido. Lo de la Diputación sí está ahí. Bueno, yo creo que la Diputación está marcando mucho este paisaje, este panorama. Yo creo que están haciendo ahora mismo las cuentas también. Me parece distinguir a Elena Espinosa. Veo a Carlos López Font de espaldas, a Manuel Fernández también. De espaldas, efectivamente. Intuyo a Jaime Aneiros también ahí de espaldas. Manuel Fernández allí, Manuel Gallego también allí al fondo. Bueno, empieza a haber ya peso importante ahí. Manuel Gallego ahí no lo veo. Al fondo sí. de todo, la esquina sentado. Yo creo que porque me consta que tenéis ahí personas in situ. Si no, yo creo que esto lo grabaron ayer. Y esta es la sede del Partido Popular en Vigo. Ya vemos mucho más ambiente, mucha más gente, muchas personas, pero tampoco termino yo de distinguir grandes rostros de la campaña. Bueno, estoy viendo a Regojo, me parece, que está ahí. Está ahí Regojo, que era uno de los miembros de la candidatura también. Y muchos periodistas que podemos ver en estos. Marían García también la vemos ahí. Bueno, sí, ya parece que empiezan a llegar todas las personas. Perdóname que hiciera de nuevo, pero también podía estar grabado. ¿Eh? están llegando a la número 2, está Elvira Fernández, me parece que ¿no? Ah, está por ahí, sí. Ah, sí, Marta Fernández Tapia, ahí la vemos. Marta, ha llegado Marta Fernández Tapia. En este momento se acaba de llegar. Sí, y escuchamos los aplausos
a Manolo Pérez, que está dándose la vuelta. Pues ya se confirma, ¿eh? Ambiente festivo. Estamos escuchando ambiente aplausos. Festivo. Ambiente festivo. Este es el ambiente que se respira en este momento en el Hotel Ciudad de Vigo, en donde pues Marta Fernández Tapias va a hablar, está felicitada. Es Manuel Pérez este que vemos de espaldas ahí. Sí, creo que sí. Manuel Pérez que cerraba la lista de Marta Fernández Tapias. Manuel Pérez está de espaldas. Sí, de espaldas ahí, sí, me parece que es él. Sí. Vemos también a Miguel Martín, detrás. Miguel Martín ahí detrás, sí. Vamos enseguida a irnos hasta la sede del Partido Popular. Yo creo que es Lete. Ah, sí, Lete Lasa. No me dio tiempo a verlo. Vamos enseguida a irnos hasta la sede del Partido Popular para escuchar en directo las declaraciones de Marta Fernández Tapias. Después de este resultado, sube un concejal con respecto a lo que tenía el Partido Popular a lo que obtuvo hace 4 años. 5 concejales. Entraría el 5º concejal, Miguel Martín, en la lista del Partido Popular y, por tanto, en la Corporación Municipal del Ayuntamiento de Vigo. Vámonos hasta allí. Popular va a estar siempre a su disposición, del Gobierno municipal para trabajar en aquellos asuntos que sean estratégicos para que nuestra ciudad siga avanzando. Y dicho esto, entro ya de lleno en los resultados de nuestro partido. Quiero dar lo primero las gracias a todos y cada una de las personas que nos han dado su confianza en estas elecciones. Agradezco todo el apoyo que nos han transmitido en la calle, agradezco también a todos aquellos que lo han plasmado hoy en las urnas y en lo que respecta a la ciudad, en esta carrera electoral teníamos un gran objetivo. Ese gran objetivo era romper esa tendencia a la baja que llevábamos acumulando desde hace muchos años, prácticamente la última década, comenzar la recuperación de nuestro papel en la ciudad, el que merece un partido como es el Partido Popular y la trayectoria que tenemos desde el Partido Popular y empezar a poner las bases para un cambio en nuestra ciudad. Y en base a esos objetivos que eran los nuestros, analizamos los resultados de hoy y por lo tanto hay que tener en cuenta que hemos crecido un 35%. Decía, hemos mejorado un 35% en el porcentaje de apoyos respecto al 2019. Esto supone un número de más de 5.000 votos, es un número importante. Y un concejal más en la Corporación de Vigo respecto a lo que hace 4 años y a recuperar esa tendencia, ese punto de inflexión está aquí ya. Al igual que el Partido Popular sube y empieza a crecer y es el punto de inflexión, como decíamos y como llevamos diciendo toda la campaña que esto iba a suceder, se abre un nuevo ciclo porque el alcalde del Partido Socialista está claro que ha tocado techo y se resienten con una pérdida de casi 7 puntos. Y desde luego no ha llegado a todo lo que creían, sino todo lo contrario, y esa pérdida de porcentajes está clara. Por lo tanto, acogemos esta mejora con una satisfacción, tímida satisfacción, por supuesto, pero también con mucho realismo. Hemos avanzado. Nos queda mucho camino por delante para recuperar ese papel referencial que tiene que ser el Partido Popular. Llevamos menos de 1 año y medio trabajando en esta renovación, por lo tanto, si en menos de 1 año y medio hemos conseguido mejorar un 35% en los apoyos, pues no os quiero contar lo que puede pasar dentro de un poco más de tiempo. Por lo tanto, vamos sumando apoyos, vamos sumando más y cada vez más apoyo de la ciudad. Nos queda un largo recorrido hasta
conseguir ofrecer ese cambio real que queremos. Y hemos mejorado también con proyecto por el que vamos a seguir trabajando con más intensidad si cabe para seguir ganándonos la confianza de todos los vigueses y, como digo, hay que analizar ahora bien profundamente los resultados, estudiarlos a fondo, pero no quisiera acabar sin agradecer todo el trabajo realizado, el trabajo que se realizó durante esta campaña, el trabajo que se realizó todas las semanas atrás, el trabajo que se lleva realizando desde que asumimos la presidencia del partido, que repito, es menos de año y medio, por lo tanto, muy satisfechos y muy agradecidos del trabajo de todos, cada uno de los miembros del partido, cada uno desde su responsabilidad. Por supuesto, muchísimas gracias a los interventores, a los apoderados que hoy han estado en los colegios y a los que he visitado. Muchísimas gracias por su trabajo. Y, por supuesto, muchísimas gracias a todos los miembros de la candidatura, que no puedo estar más orgullosa de ellos. Han trabajado, lo han dado todo y, desde luego, muchísimas gracias por vuestro compromiso y por vuestro apoyo. Y gracias de corazón al trabajo gracias de corazón a los que han trabajado, a los que realmente han trabajado en los últimos meses. Muchísimas gracias. Y que sepáis que este es un paso adelante, es un paso adelante para seguir. Nos toca seguir trabajando para que Vigo siga teniendo esa alternativa que estamos construyendo, que tiene que tener y que, desde luego, estoy muy orgullosa del todo el trabajo que habéis hecho. Muchísimas gracias a todos y seguimos trabajando. Gracias. Bueno, pues la celebración, ambiente festivo, se confirma, ¿eh? Se confirma, ambiente festivo en el Partido Popular. Y esa lectura que hacía Marta Fernández Tapias y que a mí me ha parecido interesante, este es un punto de inflexión en el Partido Popular que deja de caer para darle la vuelta a la curva y empezar a subir. Hacía un análisis con un porcentaje en el número de apoyos de más del 30%. Pero, bueno, esa era una de las lecturas que hacía, luego la otra. Abel Caballero ha tocado techo. Mientras nosotros, sí, nuestro punto de inflexión es de abajo hacia arriba, ahora viene el punto de inflexión también de Abel Caballero, que es de arriba hacia abajo. Y esa es la lectura que ha hecho. Es el argumento más claro. Bueno, está bien hecho, pero de todas formas hay que recordarle, no por nada, sino para que la analicen también, hay que recordarle que este es un momento de alza del Partido Popular en España. En España. Y es un momento, en efecto, de cambio de tendencia de en el PSOE. ¿No? Y por consiguiente, que Abel Caballero haya sacado 19 en las circunstancias que está el PSOE es muy valorable. Y que el PP en Vigo, entonces que se ha ido bien, el PP Vigo solo ha conseguido un concejal más, teniendo en cuenta que la alternativa posible es el PP en España, en Nacional, pues sinceramente hay que analizarlo a fondo. Vamos a irnos en breve también hasta la sede del Partido Popular, ya para ir despidiendo a todos los compañeros que están en las distintas sedes y que nos hagan también algún comentario sobre cuál ha sido los comentarios o el ambiente que se ha vivido en la sede tras la declaración que hacía y que veíamos aquí en directo en Televigo el líder del BNG, Xavier Pérez Iglesias. Nos vamos a ir enseguida hasta la sede del BNG para conectar con María Díaz en esa conexión que haremos de despedida y estamos pendientes también de las palabras que pueda pronunciar el alcalde de Vigo y la celebración. Entendemos que celebración, como decías, Javier, es una noche de celebración para el Partido Socialista. Hemos estado analizando los datos del Partido Socialista en España, en Galicia, en los distintos municipios, en la provincia de Pontevedra, una caída estrepitosa del Partido Socialista y, sin embargo, aquí en Vigo ese desgaste
solamente le ha supuesto un concejal. No, nada, eso no tiene, o sea, que muy tranquilo tiene que estar. A ver, caballero, veremos si efectivamente se confirma o no esa lectura que hacía Marta Fernández Tapias de nosotros. Y, hacemos el punto de inflexión para subir y el Partido Socialista para bajar. Vamos, en cuanto nos confirmen desde realización que tenemos la conexión y que está lista nuestra compañera María Díaz en el BNG para hacer esta última conexión de despedida. Y vamos a irnos hasta allí, vamos a hacer también, está Leticia Francisco preparada para hacer un repaso también de cuál es la fotografía de cierre de esta noche electoral, cuando ya vamos a llegar a las 11 de la noche, prácticamente 3 horas de programa en directo que llevamos con ustedes, acompañándoles y contándoles, bueno, pues cómo ha ido avanzando esta noche. En Vigo se ha cumplido la fotografía que nos daban las encuestas y que nos daban los sondeos y las encuestas a pie de urna. En el resto de la provincia de Pontevedra todavía hay que hacer las cuentas para la Diputación, pero se pone mucho más compleja la cosa para el Partido Socialista, desde luego. ¿Consigue la Diputación o no? Si no la consigue, porque no la consigue, y si la consigue, porque va a tener que hacer un recalibrado del equilibrio de poder con el bloque nacionalista galego. Y en el resto de ayuntamientos, bueno, pues en Bayona, con el 100% de votos escrutados, ya lo hemos dicho, Jesús Vázquez Almuña será el próximo alcalde. ¿Tenemos ya lista esa conexión con el BNG? Vamos a ver si nos podemos ir hasta la sede del BNG y saludar ya por última vez esta noche a María Díaz. María. Hola, ¿qué tal, Jaime? Muy buenas tardes. Bueno, pues ya lo habéis visto. Creo que lo pudisteis ver en directo. De hecho, recibían al candidato con grandes aplausos y al grito del BNG. Esa alegría desbordada ha dado paso a la fiesta. Hay que retomar energías después de 15 días duros de campaña. El BNG tiene grupo municipal, 3 concejales que se han confirmado al final del escrutinio, y Felipe Abalde y Ana Martínez van a acompañar a Xavier Pérez Iglesias en el Salón de Plenos durante los próximos 4 años. Como decimos, alegría desbordadas, grandes abrazos y muchas ganas de trabajar. El compromiso del BNG para estos próximos años, estos próximos 4 años, es trabajo, trabajo y más trabajo, decía Xavier Pérez Iglesias, a partir de mañana mismo, porque precisamente ese trabajo es lo que les ha traído hasta aquí. La música, que está altísima. Vale, pues muchas gracias, María. Despedimos ya esta conexión. Increíble el trabajo que han hecho nuestros compañeros desde las distintas sedes, especialmente nuestro equipo técnico también, consiguiendo en cada momento estar en el lugar adecuado, consiguiendo cuadrar perfectamente las declaraciones de cada uno de los portavoces y de los protagonistas, algo que les puedo asegurar no es nada fácil. María, además, tiene que madrugar mañana, la queremos en los informativos matinales, en Radio Vigo, a las 7 y 20 y a las 8 y 20, y seguramente en los regionales también, a las 7 menos 10 de la mañana, o sea que a María ya la dejamos que se marche, y vemos imágenes de la sede del Partido Socialista en estos momentos, vemos a Carmela Silva, vemos a Ángel Rivas. Y no consigo ver a Abel, vemos a David Regades, no consigo ver a Abel Caballero, pero estoy convencido de que está por ahí, porque ese ambiente de jolgorio, de fiesta y de alboroto, sin duda, es el de Abel Caballero, triunfador de la noche, con 19 concejales, manteniendo su aplastante mayoría absoluta y llegando a la sede del Partido Socialista. Esperamos que, en breves momentos. Muy, muy, muy festivo, ¿no? Yo creo que han cogido un salón demasiado grande, a lo mejor. Eso también puede ser, ¿no? Eso también puede ser, pero bueno, vemos a muchos compañeros de la prensa, de los que entiendo que no hay duda, es que han llegado ya, es que ha llegado ya el candidato del Partido Socialista y parece que todavía alcalde de la ciudad, Abel Caballero, aunque no conseguimos verlo ahí en esa fotografía. Pues podemos ver a los compañeros de la prensa que están apostados a un lado de lo que parece ser como una especie de pasillo que se ha formado para, entiendo que, poder acceder a Abel Caballero a un atril en donde hará declaraciones públicas para todos los militantes y los miembros de la Ejecutiva del Partido Socialista que se encuentran en este momento ahí en esa sede, en el Hotel Bahía de Vigo, pero también para todos los que estén en estos momentos siguiendo esta noche electoral aquí en Televigo y a través del 93.7 en Radio Vigo, en Ser Más.
Bueno, pues parece que se hace de rogar, Abel Caballero. No sé si es que no había llegado y nos emocionamos con la llegada de Carmela Silva. Me que no ha llegado todavía. Pero no parece que esté Abel Caballero entre... Porque si no, tendríamos... Entre las personas. Si no, sin duda alguna, tendríamos, claro, tendríamos la, digamos, la una imagen. Una referencia y una imagen, ¿no? Me parece que no ha llegado todavía. Todavía no han llegado. Bueno, vamos a volver a plató mientras se organizan los compañeros de la prensa y se organiza esa llegada de Abel Caballero. Nos habíamos venido arriba, nos habíamos emocionado por un momento, pensamos que ya Abel Caballero, que Elvis estaba en el edificio, pero finalmente no es así. Si os parece, antes de despedir y de escuchar las palabras de Abel Caballero, Leti, damos un último repaso a ese escrutinio que ya está prácticamente terminado en todos los municipios del área. Sí, prácticamente en todos los municipios, en los principales del área de Vigo, ya está casi todo escrutado. Vamos a comenzar primeramente con Nigrán, donde ya hay un 100% de escrutinio. Tenemos al PSOE con 11 concejales, bajaría 2 concejales en estas municipales. El PP gana 1 concejal y se mantiene con 5, y el BNG también suma 1 con 5. Si pasamos a Gondomar, hay un 86,82% escrutado. Leti, parece ser que ha llegado ya Abel Caballero a la sede del Partido Socialista. Imágenes en directo desde el Hotel Bahía de Vigo. Ahora sí, ahora vemos al candidato del Partido Socialista, Abel Caballero. Entiendo que con su mujer, Cristina, con quien ha llegado ya al Hotel Bahía. Signo de victoria y, desde luego, exultante. Es que cualquiera diría que es la primera victoria que obtiene en las elecciones municipales, y ya tiene que estar casi acostumbrado. No voy a decir acostumbrado, porque a ganar uno, pues no sé si se acostumbra o no, pero desde luego un Abel Caballero exultante, muy sonriente, y que ya se acerca hasta el atril para dirigirse a todos los militantes. Efectivamente, Cristina, su mujer, a su lado, que le ha estado acompañando también durante prácticamente toda la campaña, ha estado esta mañana votando con él en la lonja del Concello de Vigo, y bueno, pues como decimos, acompañándolo durante prácticamente toda la campaña, y ahora pues a su lado también en ese atril. Vemos detrás a los concejales que le acompañan en la lista, a Patricia Rodríguez, a Ana Laura Iglesias, a Manuel Fernández, a su espalda. Y Abel Caballero, yo no sé si está bailando, está bailando, lo parece. ¿Habrá música allí en la sede del Partido Socialista? Vamos a ver si podemos obtener sonido en directo. Carmela Silva también, que pasa por detrás de Abel Caballero. Sí que hay música, sí que hay música. Simply the Best, Tina Turner además. Tina Turner. Dejarme. Bueno, dejarme que empiece dándole las gracias a la ciudad de Vigo, diciendo muchas gracias, Vigo. Porque hoy la ciudad tuvo una victoria incontestable, incontestable. Por eso quiero agradecerlo. Quiero agradecerlo. Porque nosotros le pedimos a la ciudad que siguiéramos adelante con este proceso y proyecto de modernización, de seguir poniendo a Vigo en el mapa, de lanzar la ciudad y de que todo el mundo avanzara con la ciudad. Y Vigo nos dijo que sí. Vigo nos dijo que sí. 19 concejales. 19 concejales. No hay un precedente en la historia democrática de España de algo parecido a lo que acaba de suceder hoy en Vigo. No hay precedentes.
Solo hay uno. Nosotros mismos, Vigo, hace 4 años. Este es nuestro precedente. Porque 19 concejales, 5 el Partido Popular. Al Partido Popular le ganamos 19-5. Y al Bloque le ganamos 19-3. Y a los dos juntos, toda la oposición junta, le ganamos 19-8. 19-8. Y debo decir, esto es de la mayor importancia. Algunas cuestiones conviene reseñar. 61% del voto. Le sacamos y superamos al Partido Popular en 42 puntos. No es que tuviéramos nosotros 42 puntos, no. Superamos al Partido Popular en 42 puntos y superamos al Bloque Nacionalista Galego en 50 puntos. En 50 puntos. Es un resultado fantástico para la ciudad. Para la ciudad. Porque esta es la quinta mayoría de gobierno que Vigo nos da. La quinta. 5 mayorías de gobierno seguidas. Y mirad, la primera nos la dieron con 9 concejales. La segunda nos la dieron con 11. La tercera nos la dieron con 17. La cuarta nos la dieron con 20 y la quinta nos la dieron con 19 concejales. Esto es de una importancia capital, porque 3 mayorías absolutas contundentes seguidas, 3, 5 mayorías de gobierno, y la ciudad continúa el cambio, la ciudad continúa el avance, la ciudad sigue navegando con el rumbo puesto hacia la estrella polar, a donde nos gusta navegar, siempre hacia la estrella polar, pero no hay un solo resultado en la historia democrática de España igual al que hoy acabamos de tener en la ciudad de Vigo. No hay un solo resultado. En ninguna gran ciudad similar al que acabamos de tener hoy en Vigo. Me iban dando datos de otras ciudades, diferentes grupos políticos que iban ganando y que ganaron otras grandes ciudades. Nada parecido a lo que sucedió en Vigo. Por eso lo quiero agradecer infinito a la ciudad. Y yo dije durante toda la campaña y durante 4 años y 8 años y 12 años y 16 años que cuando ganaba nuestra lista no ganaba el Partido Socialista ni Abel Caballero, ganaba la ciudad. Y hoy, con 19 concejales, vuelvo a decir, hoy ganó Vigo. Hoy ganó la ciudad. Hoy no ganó en Vigo solo el Partido Socialista ni Abel Caballero. Volvió a ganar la ciudad. Porque podríamos ir a buscar referentes similares en Europa. Y tampoco los hay. Tampoco hay una gran ciudad del tamaño de Vigo en sistemas políticos proporcionales de multipartido en el que tengamos resultados como este. Por eso, hoy es una noche de gran satisfacción en la ciudad, de gran satisfacción, porque nuestro proyecto, nuestro proceso, nuestro avance, Vigo continúa cabalgando, Vigo continúa navegando, y de una forma incontestable, incontestable. Bueno, pues ya sabéis lo que significa, queridas concejalas y concejales, que mañana a las 8 de la mañana todos en el despacho para trabajar. Porque yo decía y recuerdo hace 4 años que entendía muy bien el mensaje de la ciudad. Y lo sigo entendiendo muy bien. Nos acaban de decir y dar esta inmensa confianza para que continuemos avanzando con la ciudad. Para que la ciudad continúe avanzando.
pusieron sobre nosotros y nosotras de nuevo una inmensa responsabilidad. Esta contundente mayoría. Y esto es una inmensa responsabilidad. Esta es la mayor responsabilidad que los ciudadanos pueden depositar en un gobierno. Dar una mayoría de esta envergadura, un apoyo de esta envergadura. Porque Vigo sabe que ese apoyo que nos dieron es nuestra fuerza. Es la fuerza de la ciudad. La fuerza de Vigo es esto que nos acaban de decir 19 concejales. De 27, 19 concejales. El 61% del voto, 42 puntos por encima de la segunda fuerza y 50 puntos por encima de la tercera fuerza. Y vamos a responder de nuevo a esa confianza. Vamos a responder de nuevo a la confianza que acaban de depositar. Igual que respondimos a la confianza que nos dieron en el año 2007, respondimos a la confianza que nos dieron en el año 2011, respondimos a la confianza que nos dio la ciudad en el año 2015, respondimos a la confianza que nos dio la ciudad en el año 2019 y responderemos a la confianza que nos acaban de dar ahora. ¡Muchas gracias, Vigo! ¡Viva Vigo! ¡Viva! Si yo fuese socialista, estuviese en Madrid o estuviese en Valencia y estuviese con los resultados que estoy, no me gustaría nada ver a un compañero de partido pegando botes. Pero tampoco va a salir, después de conseguir 19 concejales, pegando, no va a salir. No, pero tampoco pegando botes. O sea, con esa. Es posible que yo creo que en todos los sentidos. Un poco de templanza. Pero fíjate, Javier, yo creo que Abel Caballero, desde que empezó. Es que pasa en el ayuntamiento es que de Vigo. Pasa del PSOE, lo ha dicho, pero lo ha dicho. Mi partido es Vigo, lo ha dicho así de claro. Mi partido es la ciudad de Vigo. Pero yo creo que ha llegado el momento de que Abel adopte un nuevo rol desde el punto de vista personal. Y yo creo que es hora de encontrar un alcalde mucho más comedido, mucho más sensato, mucho menos popular o populista.
y mucho más en su papel institucional. Por supuesto, todas las felicitaciones que haga falta, porque resultados como estos, sí, tiene toda la razón, no se consiguen. Pero precisamente porque no se consiguen, hay que analizarlos. Porque si no, ocurriría en muchísimos sitios de toda España y de toda Europa. Pasa, claro. Si no se consiguen, es por algo. Sí. Y si se consiguen, es por algo también. Entonces hay que analizarlo. ¿Por qué se consiguen estos resultados? Sin duda alguna. Nos vamos a ir hasta la sede del Partido Popular para ir despidiendo ya las conexiones que tenemos todavía abiertas. Allí está María Jesús Argibay. Después de las palabras y del ambiente también festivo que tenía el Partido Popular, con esas palabras de Marta Fernández Tapias, que decía que se había cumplido su profecía de que se iba a producir un punto de inflexión en la caída del Partido Popular en la ciudad de Vigo y que subían, aunque sea una tibia y una tímida subida de un concejal, pero que conseguían corregir esa caída y subir. Susi, ¿cuál es el ambiente en estos momentos? Ahí ya prácticamente de despedida tras la euforia de las palabras de Marta Fernández Tapias. Bueno, hola, buenas noches de nuevo. Todavía hay ambiente de festivo. Marta está todavía aquí presente por la sala hablando con algunos concejales de la candidatura que estaban acompañándole a la candidatura y también con personas que han venido a visitarla. Como tú decías, la recibieron entre aplausos, con euforia y como ella misma relataba y acabas de comentar, decía que hay una satisfacción tímida ante este resultado porque supone un incremento de 5 puntos, casi 5.000 nuevos votos, pero también hablaba desde el realismo de que han parado una frenada, que esto es un punto de inflexión que supone, como dice ella, que tiene resultado el trabajo que llevan año y medio haciendo de recuperar el papel fundamental que tenía el Partido Popular en esta ciudad. Muy pendientes están, eso nos lo acaban de decir, del escrutinio de que se cierren todas las cuentas, de qué va a pasar con la Diputación Provincial de Pontevedra. Hay una persona en este momento contabilizando voto a voto, contabilizando todos los datos que están recibiendo, porque dicen que la Diputación, y es literal, cuando les preguntas, está ahí. Muchísimas gracias por estas conexiones, por el trabajo realizado esta noche. Enhorabuena al Partido Popular, si es que efectivamente se cumple ese pronóstico y se corrige el rumbo. Y bueno, pues desde luego despiden una noche de incertidumbre, pero en la que en todo momento se mantuvo la fotografía en Vigo, en todo momento, no cambió en ningún momento. Desde la primera mesa del rural, que diría Rubén Pérez, desde la primera mesa del rural hasta la última mesa del centro de Vigo, se mantuvo la fotografía exactamente igual. Así 19, es. 5 y... tres concejales para el Bloque Nacionalista Galego. Por cierto, que ahora estoy pensando, ahora vamos a tener una corporación municipal con tres colores únicamente, nada más que tres colores únicamente, con tres fuerzas... Hacía mucho tiempo, yo creo que no se producía una... Bueno, cuanto menos bulto, más claridad, dicen, ¿no? Cuanto menos bulto, más claridad. Sí, porque cuando se junta muchos, tres fuerzas políticas. Bueno, para los medios de comunicación que cubrimos habitualmente los plenos municipales, sin duda va a ser un alivio, desde luego. Toda mi admiración. Desde luego tenemos algo que celebrar en esto, desde luego. Bueno, en definitiva, una noche electoral que nos ha dejado muchos momentos, nos ha dejado muchas lecturas y muchos puntos de análisis que yo creo que han sido muy interesantes. En unos momentos vamos a tratar de volver a la sede del Partido Socialista en cuanto Paula Montes consiga coger al candidato del Partido Socialista, Abel Caballero, y acercarlo hasta los micrófonos. Seguro que no va a ser sencillo porque hay muchos medios de comunicación locales, claro, autonómicos y nacionales que están pendientes de sus palabras, pero vamos a intentar que se pueda acercar hasta los micrófonos de Televigo para poder charlar con él unos minutitos y profundizar un poquito más en ese análisis. Mientras tanto, Leti, ¿te parece si retomamos esa lectura de los resultados que estábamos haciendo y ese repaso de los resultados que estábamos haciendo en la comarca de Vigo? Sí, podemos retomarla donde la dejamos en Gondomar cuando Abel Caballero hacía esa aparición en sede. Estábamos con el escrutado en un 86% algo, pero ahora ya estamos en ese 100%. Tenemos al PSOE con 8 concejales, donde ha perdido uno, el PP, que se mantiene con 6, bueno, ha ganado 2, y sí que el BNG se mantiene con 1. También Manifesto Millor, con su candidato José Antonio Araújo, se mantiene igual, con 2 concejales. Si atendemos al Concello de Mos, el escrutado también ya es del 100% a esta hora, y Mos tiene 10 concejales, ha ganado 1, Nidia Arévalo,
la actual regidora del Concello, Mosense. El PSOE se mantiene con 4 concejales y el BNG tiene 3 en estos momentos. Si pasamos al Concello de Cangas, también con un 100% escrutado, el PP tiene 10 concejales, el BNG 6, el PSOE 3 y en Cangas, Alternativa 2 Veciños, con Victoria Portas a la cabeza, se mantiene con ese concejal de Victoria Portas. Bueno, pues esto es lo que ha ocurrido en la comarca de Vigo. Uh-huh. Antón Arouso, por cierto, el Manifiesto Miñorano, que sigue ahí en la política municipal de Gondomar, también es otro que se agarra ahí y tal, tiene su feudo, efectivamente, de votantes. Nicho de mercado, ¿no? Sí, 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 uh-huh. Desde luego, bueno, pues muy interesante. Vamos a ver si conseguimos acercarnos hasta la sede del Partido Socialista para ver la imagen y si conseguimos por lo menos saber cuál es el ambiente en estos momentos y a ver si Paula Montes consigue acercarnos al candidato del Partido Socialista hasta los micrófonos de Televigo para poder hacerle, aunque sea un par de preguntas. Mientras tanto, bueno, ya en clave nacional, ¿cuál es la lectura que se tiene que hacer de esto? Por cierto, en Madrid, finalmente Almeida, que puede gobernar en solitario. Sí, todo apunta a que Almeida va a gobernar en solitario y seguramente también será el mismo resultado para la Comunidad de Madrid. También gobierna en la Comunidad de Madrid, aunque ahí el escrutinio va algo más lento, ¿no? El escrutinio al 50% de la Comunidad de Madrid, el 68% el PP, que le permitiría gobernar en mayoría. Uh-huh. Y en el caso de la ciudad, del municipio, pues parece que efectivamente Almeida consigue mayoría absoluta al 95%. Bueno, pues eso también deja a Vox en una situación curiosa. Sí, porque en el caso conseguido el objetivo que yo creo que se había planteado en un momento, claro, que era entrar en tantos ayuntamientos, pero también ganar cuota de poder en el Ayuntamiento de Madrid, sino que todo lo contrario. Aquí lo que sí es llamativo, efectivamente, es que Más Madrid supera al PSOE. Al PSOE, claro. Supera, Más Madrid obtiene 12 concejales y el PSOE obtiene 11. ¿Y en la comunidad cuántos tiene Más Madrid? ¿En la comunidad? Pues ahora está, ¿queda por encima del PSOE o no? Ahora me lo digo. Bueno, en estos momentos, mientras tanto, está haciendo una valoración de la jornada del ministro de Justicia. Está también haciendo el ministro de Justicia. Sí, para explicar un poco cómo ha transcurrido. Tu pregunta, 29 PSOE, 28 Más Madrid. O sea, están ahí. Es decir, 68, 29, 28. 10. Bueno, pues los resultados de una noche, como vemos, que trae novedades, ¿eh? Y que trae muchas lecturas. Muchas de ellas a nivel nacional, sin duda. La pérdida de Valencia por parte del Partido Socialista, seguramente. Y Aragón también parece que está muy en el aire. Sí, sea una de los grandes cambios y uno de los grandes bastiones que pierde el socialismo. Ada Colau pierde la alcaldía de Barcelona. No, pues que lo de Trias me ha dejado asombrado. Y la gana Trias. Me ha dejado asombrado. Sí, porque no es el candidato del Partido Socialista. Desmonta. Es Colboni. Es que desmonta la tesis socialista de que habían conseguido pacificar el independentismo. Vamos, que Barcelona se cargue a Colau y consiga que sea alcalde Trias. Y de entrada Trias. Una noticia que demuestra que puede volver la sangre al río, pero puede volver. A ver, conflictos. Sí, desde luego el conflicto no está cerrado en absoluto, ni mucho menos. Y yo creo que tiene muy mala solución. Pero bueno, eso es una percepción propia y muy personal. Y mientras tanto, el equilibrio de fuerzas en la Comunidad de Galicia. El Partido Popular sube en 133 concejales, el Partido Socialista baja 170 y el BNG sube 134 concejales. Concejales, la misma subida en el BNG que el Partido Popular, lo cual se lo tiene que hacer ver el Partido Popular en Galicia. ¿Eh? Sin duda. A las puertas, especialmente, de unas elecciones autonómicas que vienen el año que viene y que prometen estar calentitas,
y desde luego llenas de, de mucha tensión, van a ser muy complejas y muy complicadas, sí, porque sí, efectivamente con estos datos que tenemos ahora mismo encima de la mesa, el Partido Socialista y el BNG podrían gobernar la comunidad en coalición. Serían el primer fracaso de Alfonso Rueda como candidato, si es que se presenta Alfonso Rueda como candidato a gobernar la, la comunidad. Es la clave que hay ahora en el futuro inmediato de Galicia. En Galicia, ¿no? Sí, está claro. ¿La continuidad tampoco, de Rueda o la...? Que tampoco pasaría la nada. ¿La continuidad de Rueda? O sea, que Rueda se pueda presentar como candidato, ¿vosotros creéis que es algo que está en duda en este momento? Yo creo que no está planteado todavía. No está planteado, no está en duda todavía, pero puede estarlo. ¿Creéis que después de esta...? No justo de estas, vamos a ver cómo pasa. Estas, las generales... Pero no es seguro. Nada es seguro, depende de las circunstancias. Este país está muy complicado de gobernar. Cualquier zona de España en este momento es complicadísima de gobernar. Eso es con pies de plomo. Entonces yo la sensación que me da es que el bloque le está ganando el pulso al PSOE, claramente, en Galicia. Eso sí que está claro. Eso sin duda. Ahora, no sé si por mérito del Partido Popular o por demérito del Partido Socialista, pero desde luego el BNG en estos momentos es el que está pescando en este, río revuelto. Con el buen hacer, la batalla es BNG-PSOE. Claro. Si Abel Caballero no, como decías tú, no hubiera alcanzado esta victoria aplastante, la Diputación era una situación. Tenían que entregársela como fuese, vamos. Tremenda. Sí, sí. Tienen que pactar, no les quedaba remedio. Sin duda. Si tienen capacidad para pactar, desde luego. O sea, lo que tú decías, que muy bien dicho, que Vox estaba intentando tener el pie encima del PP para poder exigirle cualquier tipo de participación en gobierno o cualquier barbaridad de estas que se le ocurriese. Esto va a ocurrir lo mismo aquí en Galicia con el BNG. Efectivamente. Es decir, o me das esto o lo pacto. Tiene que entregarse además al... O me das esto o rompo la baraja, claro. No queda más remedio. Efectivamente. Bueno, seguimos muy pendientes de lo que ocurra en la sede del Partido Socialista. No sé si desde Realización nos podéis, aunque sea, ofrecer una imagen de cuál es el ambiente en este momento en la sede del Partido Socialista. Bueno, la imagen es la de Abel Caballero, sí. Un vídeo institucional de Abel Caballero que está proyectándose. Mira, ese es el halo, uno de los grandes proyectos de Abel Caballero para la próxima legislatura, porque esto se inaugurará ya en la próxima legislatura, desde luego, y ahí tenemos pues ese vídeo y un montón de sillas vacías donde está toda esa gente. Entendemos que se han levantado y que están detrás de la cámara. Ese es el espacio en donde en unos minutos intentaremos que nuestra compañera Paula Montes pues pueda acercarse con el candidato del Partido Socialista, con Abel Caballero, para veremos si conseguimos unas palabras del candidato en los micrófonos de Televigo. Si no lo conseguimos en los próximos minutos, desde luego mañana será un día en el que escucharemos a Abel Caballero haciendo una reflexión ya mucho más sosegada, más pausada de lo que ha ocurrido. Mientras tanto, si queréis, podemos revisar los resultados que nos deja también de manera ya prácticamente definitivos en Ourense, por ejemplo, en donde se confirma en Ourense provincia. El Partido Popular seguirá, si se mantiene este equilibrio de fuerzas, seguirá con el gobierno del Partido Popular, quiero decir, con el gobierno de la Diputación Provincial. Sube incluso en 19 concejalías el Partido Popular, sube el BNG más que el PP, sube en 36 concejalías, cae el Partido Socialista. De nuevo tenemos esa lectura. Y Democracia Ourensana, 11 concejales que tiene en la provincia, fueron llave en las anteriores elecciones y es posible que vuelvan a ser llave ahora y que tengan que hacer el intercambio con el Partido Popular. Bueno, vamos a ver qué es lo que está preocupado Hacienda, claro. Ocurre. Hacienda está preocupado, entre otros. Digo yo. Entre otros está Hacienda muy, muy preocupado. Bueno, pues esto es lo que ha dado de sí esta noche electoral. Yo creo que no tenemos tiempo. Hemos superado las 11:30 de la noche, que era la hora, esa frontera sur que nos habíamos planteado para llegar hasta esta noche. Quiero agradeceros a vosotros, desde luego, que nos hayáis acompañado esta noche con vuestro análisis, con vuestros comentarios siempre acertados y vuestro análisis que ha sido desde luego un bastón fantástico para mí. Javier, muchísimas gracias, amigo.
Manu, muchísimas gracias. Un Manu, placer. Además, ahora que tienes que ponerte a escribir, porque sí. Mañana tienes que publicar una columna, esta noche tienes que publicar una columna en Atlántico Diario. Voy a tener que pedirte un ordenador. Un maquinillo para... Tenemos unos cuantos aquí en la redacción, a tu disposición plena, absolutamente todos. Leti, muchísimas gracias también por el trabajo realizado esta noche. Que el gobierno se nos haya puesto en contra con la tecnología. Demasiados datos a analizar. Gracias, para esta noche poder hacer todo el análisis que deberíamos. Y he tenido que tirar yo de la tableta al final para contar algunos de los datos durante la noche. Pero muchísimas gracias también por tu trabajo durante esta noche y durante todo el día también. Porque hay que decirlo, que a lo mejor ustedes no lo han visto, pero Leti ha estado desde las 9 de la mañana aquí en esta redacción, siguiendo las votaciones de los candidatos y haciendo el informativo en domingo aquí en Televigo. Muchísimas gracias y desde luego muchas gracias a todo el equipo técnico, a Felipe Troitiño, nuestro jefe de realización, que ha hecho, es que de verdad un día teníamos que hacer un documental de lo que ocurre detrás de las cámaras en estos programas. Ha estado surfeando todos los problemas y todas las olas que se le han ido presentando a lo largo de la noche para que todo esto saliera tan bien como están saliendo. Sin duda, a los distintos compañeros, periodistas y técnicos que han estado desplazándose a las distintas sedes para traer puntualmente esta información, estas conexiones, que han sido impecables, como decimos, tanto desde las conexiones con los compañeros de periodistas como con los distintos candidatos. Muchas gracias también a todos los candidatos que han estado colaborativos con nosotros en todo momento, especialmente a Rubén Pérez de Marea de Vigo, que ha salido en dos ocasiones a valorar la situación de desaparición de su proyecto político, y eso tiene que ser un golpe muy duro, un golpe devastador, y ha hecho de tripas corazón, y desde luego ha salido a valorar y a hacer una lectura, además desarrollada, de lo que ha sido esta noche electoral para Marea de Vigo, para Podemos Marea de Vigo, que desde luego tiene que replantearse, como él decía, su futuro. También a nuestra compañera Paula Montes, que me imagino que seguirá por la sede del Partido Socialista intentando hablar con el alcalde de la ciudad y tratando de convencerlo para que se acerque hasta la Cámara. Yo no sé, compañeros, si podéis hablar con Paula y aunque sea que se acerque ella hasta la Cámara para despedir esta conexión y esta noche electoral, no sé si va a ser posible. Están intentando localizar a Paula para que, aunque sea ella para la que se acerque, para cerrar finalmente esta conexión. ¿La tenemos? Pues vamos hasta la sede del Partido Socialista, hasta el Hotel Bahía. Paula Montes. ¿Qué tal, Jaime? Buenas noches. Pues aquí, como veis, ya no queda nada. Estamos esperando, o estábamos esperando en este caso, intentando, a ver si el alcalde Abel Caballero podía atendernos, como es habitual después de las elecciones, pero de momento está reunido con todo su gobierno. Y aquí, como veíamos, la cara de felicidad de Caballero, que salía al ritmo de Tina Turner con su The Best para celebrar que, una vez más, había hecho historia y que no tenía precedentes. Lo decía el suyo mismo, el suyo propio, el del año 2019, con 19 concejales, con más de 86.000 votos y un 65% de la participación. Pues así se despedía el alcalde de la ciudad, Abel Caballero, 4 años más, con 19 concejales al frente en la corporación. Bueno, pues Paula, muchísimas gracias por estas conexiones y por el trabajo realizado en esta noche. Muchas gracias por tu tiempo, por tu trabajo y por vuestra profesionalidad, la tuya y la de todos los demás compañeros. A ustedes, muchísimas gracias por haber seguido con nosotros esta apasionante noche, que no por haberse cumplido lo que estaba previsto, lo que estaba predicho y lo que estaba ya escrito de antemano en las distintas sondeos y en las distintas encuestas publicadas, ha sido menos interesante y menos emocionante. ¿Y por qué? No solamente porque el resultado de Vigo haya sido el esperado y que haya contrastado tanto con lo que ha ocurrido con el Partido Socialista a nivel nacional y también a nivel gallego, sino porque precisamente es esa situación de diversidad lo que nos permite que estas noches electorales sean tan emocionantes. No solamente lo ha sido en Vigo, sino también en el resto de municipios del área metropolitana. Nosotros nos despedimos deseándoles que pasen una muy feliz noche, que descansen y, como siempre, que sean muy felices. Un abrazo muy fuerte. Hasta siempre.